Hola, hola, ¿qué tal? Saludito, muchachos. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo estamos? Muy buena noche. Saludos a esas personitas que ya están llegando de este lado. Y tuvimos un pequeño problemita. Ahí está, un pequeño problemita por acá. Que no se quería copiar el ID. No se quería copiar el ID, pero bueno, pues ahí está. Ahí está el ID. Vamos a ponerlo bien, 1647. 631. Acá. Pichi. Saludos, saludos, muchachos. Una disculpa, ahí se me movió una pantalla y bueno, problemas técnicos. Problemas técnicos en la primera salita de por parte del Baste. Aquelachi, aquelacha, aquelachin con cua. Vamos a ponerle por aquí, por allá. Bien. No, 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 no. Una vez lo vuelvo a poner, 1647631. Ahí está. Saluditos, saluditos a los que ya van llegando por acá. ¿Cómo están? Ojo, mi buen Vázquez Millán es el primerito en llegar a la zona. Ahí está, gelatinita de mango. ¿Cómo estamos, gelatinita? Un saludo para mi buena gelatinita, saludo para mi buen Vázquez Miranda. Ya llegó mi buena gelatinita, ya llegó el buen Vázquez Miranda. ¿Cómo están? Tururut, tururut, tururut. Esa es Crimsita, CB16. Perfecto. Y del otro lado los colaboradores. Ok, ahí está. Listo. ¿Qué esto que el otro? ¿Qué esto que el otro? Sí, iba a venir Cami, pero no pudo venir el día de hoy. Estoy viendo unos mensajes por acá. Estaba viendo unos mensajes por aquí. Ok. Si alguien ocupa parche, avíseme. Hola, buenas noches, saludo de parte de mi buen Gustavo Ramírez. Ahí está mi buen Gustavo Ramírez. De ese lado también está Gelatinita de Mango. Ya llegó mi buena Gelatinita. Ahí está mi buen Vázquez Miranda. Colabora Dios. Colabora Diosote. Estaba viendo, está de este lado Gustavo, Gelatinita. La nuera, ¿cómo está mi nuera? ¿Cómo está mi nuera? La que ya apartó a mi Junior desde ya, ¿eh? La que apartó ya a mi Junior desde ya, muchachos. Imagínense, esta muchacha vio a mi hijo y me dijo, apártamelo, porque de grande se ve que va a estar. Ay, 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 uy, uy, uy. Ay, 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 uy, uy, uy. Ya se está apartando. Ya lo está apartando. Dice, no es cierto, Gulup para todos. Ahí está, buenas tardes. Venga, de este lado, ojito, ya llegó familia Apex. Vine antes de irme a mimir, dice mi buena gelatinita. Buenas noches ahí para los Apexito. Por parte de este lado, ya llegó la gente de Apexito. Ya llegó mi buen Vázquez Miranda. Ahí está mi buena gelatinita. Venga, muchachos, muchas gracias a toda esa gente bonita que anda por acá, ¿eh? Muchas gracias a toda esa gente bonita que ya llegó. Gracias por sus ricos laicitos. Te mando un besote de buena noche, dice mi buen Gustavo. Ay, 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 amigos. ¿A mí o a quién? Ah, no, a Gelatinita. Yo ya me andaba emocionando. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Yo ya me andaba emocionando. Me han quitado ese papel, ¿eh? Me han quitado el papelito. Yo tan emocionado que ya estaba. Dije, no, mira, yo ya alarmé aquí. Yo ya alarmé aquí. Tómala, papá. Saludos para mi buen Gustavo, ahí de la gente de la Loyalty. Que si alguien quiere un parchecito, ahí está mi buen Gus, ¿eh? Ahí está Gus, que dice que hoy está disponible para aventar tiro casado. Tiro casadito.
Tiro casadito. Dice por aquí, ahí está Horny, sí. Ahí está. A mi buen Horny, ¿eh? Vamos de pe, dice mi buen Guillermo. Ojito con el buen Guillermo, ojito, ojito, Guillermo. Vincent dice, chupa la doblada. Chupa la doblada, Cerbero. Vamos de pe, dice mi buen Guillermito. Llegamos los Apex, mi buen Capitán Apex. Saludo para mi buen Capitán Apex. Dice, saludos perrito, aquí andamos de nuevo, dice mi buen Guillermo. Eso es todo, mi buen Guillermo. Gracias por acá, mi hermano. Habibi Samalego dice, y toda su bandera. También le entras árabes, Capi. También le entras a los árabes. Y toda, saludos a los Habibis. Uy, todo pendejo todo el día. Perdí uno de mis audífonos y hasta ahora la encontré. Estaba en mi boxer, qué mamada. Ah, oh, no, eso solamente le pasa al perro. Eso solo le pasa al perro. Saludos a todos y suerte, dice, en especial para los Apex Sport. Ahí está el capitán de los Apex. Ahí está el capitán de los Apex. Ya anda por aquí conectado. Listo y puesto para la diversión. Listo y puesto para la diversión. Ahí está. Y ahí va llegando la gente, ¿eh? Ahí va llegando la gente de este lado. Dice Camila. Uy, oh, Camila. Camila no vino hoy, muchachos. Camila no vino hoy. Estaba ocupada. Está en torneo. Está en torneo, ¿eh? Está en torneo, muchachos. Está en torneito, ¿eh? Cami está en torneo. El jueves la vamos a tener por acá. Había quedado que quedaba que venía hoy. Pero me dijo Cami, ¿sabes qué? No puedo estar hoy. Tengo un torneo. Así que mi buena Cami, ojalá que venga más al ratito a saludarnos. Ojalá que más al ratito venga, ¿eh? Ararara. Saludos, saludos a Gelatinita. Ahí está Apex Sport, vamos con todo. Ortega Rivers dice: hola y buenas noches. Hola, mi buena Rivers. Toda la gente de Apex ya están acá, ¿eh? Ya está toda la raza de los Apexitos. Ya está toda la raza de los Apexitos acá. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Ahí está. Ojito, ojito. Dice, tío, voy a castear yo. Dice, doy parches y dice, tío, voy a castear. Yo doy parche, tío. Voy a castear. Doy parche, tío. Necesito. Dice, necesita parchecito. Oye, ahorita que estás diciendo ahí, yo ando en otro lado. Yo ando en otro lado, bro. No menos, yo ando en otro lado, ¿ah? ¿Eh? Se metió otro team, ya dice. Ah, sí, cierto, ya estás con la SS. Sí, cierto, sí, cierto. Uno, saludos para tu tía, mi buen Brian Contreras. ¿Cómo estamos? Chupa la doblado. Chupa la doblado, Cerbero, dice por acá. A ver, perro, perro. A ver, dice, ¿dónde está el perro? Y a ver, déjale, pongo. ¿Quieres parche? ¿Quieres parche? Ahí estoy viendo, ¿ah? Estoy viendo ahí. Voy. A ver, vamos a ver. Voy a dar un minutito más. Voy a dar un minutito más. Un minutito más voy a dar. Y flupsito, flupsito. El perro anda solo. Perrito, perrito. One shot killer ya llegó por acá. Mango del PUBG, la HRK. Muy bien. Sí, al de los 5. Un minuto más por el tiempo que llegué yo tarde. Saludos a mi buen Contreras, ojo, Dani, no tienes un slot para esos mancos, dice mi buen Dani RL. Ojo, Dani. Sí, Dani,
en la segunda y tercera ronda, que ya estamos empezando. Tiene retardo el stream de 2 minutos con 30 segundos. Sí, Daniel, la segunda y tercera ronda. Ahí está, a ver si me lee el canijo. A ver si me lee, a ver si me lee el canijo. Tiene retardo el stream de 2 minutos con 30 segunditos. Muchas gracias, saludito para esas 16 personitas que ya tenemos aquí en el en vivo, muchachos. Muchas gracias. Gracias a toda esa gente bonita que anda. Uy, uy. Buenas, buenas, suegro. Ahí está mi buena Tai. ¿Cómo estamos, Taisita? Ahí está la buena Taisita. Hola, chula, ¿cómo estás? Espero verte pronto echando bala en este campo de batalla con el capitán. ¿Qué? Saludos a los compillas de P. Ánimo, dice mi buen Kevin. Eso es todo, mi buen Kevincito. Eso es todo, mi buen Kevincito. Eso es todo. Ahí está mi buen Kikillo. ¿Cómo estamos, mi buen Kikillo? Y bueno, pues ya estamos a nada de irnos, ¿eh? Estamos a nada de irnos. Estamos a nada de irnos, muchachos. Estamos a nada, estamos a nada. Go, 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 go. Nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Nos fuimos. Nos fuimos. El que llegó, llegó. Y el que no, ya se chingó. El que llegó, llegó. Y el que no, ya se chingó. Y bueno, muchachos, pues vámonos. Vámonos, vámonos. Esto ya. Ya comenzó. Llegué un poquito tarde. Llegué 10 con 2 minutos porque ahí me pasó algo raro ahí en el WhatsApp. Me pasó algo raro. Pero bueno, igual la banda ya está acostumbrada, ¿no? Igual la banda ya está acostumbrada a entrar en la primera partida 10-12, 10-13. Lo manda a la segunda fase. Ok, perfecto. Ahí está. No se salen de la clásica. Perfecto. Vale, pues. Bueno, pues nos vamos así, ¿no? Nos vamos, nos vamos. No, sí, ya vámonos, ya vámonos. Ya vámonos, porque esto ya se calentó. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos, ahí estaba, iban a entrar otros jugadores, pero ya a la mera hora ya no. Ya no entraron. Ya no entraron esos jugadores. Venga, ahí está. Comenzamos con la primera partidita de la noche. Primera partidita de la noche, muchachos. Muy buena noche a todos. Bienvenidos a toda esa gente bonita, chula que ya tenemos aquí en el streamcito. Saludos a toda esa gente bonita. Saludos a Kevin. Saludos a mi buen Kikillo. Saludos a la buena Rivers. Ahí el Capitán Apex. La buena Tai, hermosa, chula, nuera. Ahí está la hermosa, chulada, chulada de nuera que tenemos. La buena Tai. También tenemos aquí a mi buen Edwin Santizo que dice chupa la doblada, Cerbero. No tiene ahí mi buen Dani RL. Ojalá que me haya escuchado el buen Dani RL. Oye, Dani RL, ¿me tienes en WhatsApp o estás en el grupo de Screams? Estarás en el grupo de Screams, mi buen Dani RL. Mándame un mensaje. Mándame un WhatsApp, mi buen Dani. Ahí está mi buen Guillermo Mendoza. De la DP. Capitana Bexito Rivers, perro. El perrito, gelatinita de mango. ¿Quién más andaba por acá? Letras árabes. Los Habibis. Los Habibis. Gustavo Ramírez por acá, ¿eh? Segunda y tercera. Ahí está, de este lado, gelatinita. Venga, muchachos. Dice, saluda a mi suegro antes de que te vayas a dormir. Ey, sí, venga, venga ahí, Alancito, venga para acá. Venga, venga a saludarme, bro. Venga, ven, Alancito, a saludar a tu padre. Ven a saludar a tu padre. Antes de todo, un saludito ahí para Lucy. Ojito con Lucy Rojasauri, Edgar García, Abrián Contreras, Alex García, mi buen Chofo Santi, Capitán Apex, Vázquez Miranda, Enrique Torres, Gustavo Ramírez, Gelatinita de Mango, DJ Kobe, el buen Ruralicito. Muchas gracias a toda esa gente bonita que ya vinieron a dejar esos ricos laicitos. Y mi buen Dani RL, Dani RL, mándame mensaje, mi buen Dani. Manda privado, Dani. Manda privado, Dani. Ahí está el hermano, le acabamos de mandar ahí. Manda privado. Manda privadito, Dani. Mándame un privado, Dani. Dice ahí, se viene con la banda que habíamos jugado ese rato. Saludos a mis poderosísimos Apex, dice Lucy. Venga, mi buena Lucy, muy buena noche. Suerte a todos los clanes. Dense amor, dice mi buena Rivers. Dense amor del bueno. Dense amor de ese amor bonito y sabroso. Dense amor, muchachos.
Vamos a romperla, ¿vale? Vamos a romperla esta nochecita. Vamos a romperla esta nochecita. Y saluditos a toda esa gente bonita que ya tenemos por acá. Vamos a comenzar con la primera partidita de la noche. Y así comienza la primera partida. Con 17 equipos. Con 17 equipitos, 65 personas adentro. Una sala que va a ir bien fluida. Una sala que no va a tener ahí problemita. Miren nomás. Miren nomás cómo van corriendo los muchachos. Y es que cuando entran 20 equipos, es cuando viene el voladero. Ahí es cuando se mueven las pantallas a todo lo que da, pero con las 17, 18 equipos, mire cómo va jalando algo bien bonito que seguramente los muchachos se han de sentir bastante tranquilitos. Desde lado tenemos ahí a la gente del slot 16, ellos son la gente de Sombra Negra. Del otro lado aquí tenemos a la gente de la D1 y por acá tenemos al slot 14, la gente de OnlyFans. Ojito con la OnlyFans, ¿eh? Ojito con la OnlyFans, muchachos. ¿Dónde me suscribo? ¿Dónde me suscribo? ¿Dónde me suscribo, slot 14? ¿A dónde me voy a suscribir con ustedes, muchachos? Porque eso me interesa. Eso me interesa, mi buena Montana. Saludito para la gente de OnlyFans, que este equipo no los había visto. No los había visto de este lado aquí en la CDP. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal la rifan. Y creo que en el slot 20 también la gente de la M. Ahí tenemos a la MP, Max Power. De otros chicos que vienen acá, que no han venido mucho. Hay dos equipos nuevos aquí en la zona. Vamos a ver qué tal les va, ¿eh? Y el team de Glary, ojito con el team de Glary Gaming también. Ahí está el teamcito de mi buena Glary Gaming, bueno, por acá la tengo, ¿no? Dice, no sé si me lo dice mío. Dice por acá. Dani H. Dani HL. Dani RL. RL. ¿Eres tú, RL? Mi sagra bien lindo. Ah, gracias a ti. No, al contrario, gracias a mi buena Taisita. Ahorita le viene, seguro fue a torneo, pero en cuanto acabe vendrá. Uy, ah, cabrón, ¿en qué torneo anda ahora? Ahora, ¿con quién está jugando mi buena Taisita? ¿Con qué equipo anda jugando o qué? Y bueno, aquí tenemos a la gente de la D1 con los chicos de OnlyFans. También tenemos en otra parte de la zona y vemos cómo los equipos ya se empiezan a repartir en todo el mapa, todo el mapa. Por acá tenemos a dos equipos, es la gente de Apexitos. Ojo con los chicos de Apex, donde estuvieron jugando bonito. Donde estuvieron jugando bonito y coqueto. Vamos a ver de este lado, ahí tenemos al buen Morris. Morris pegándole ahí a Cross, del otro lado Corea. Venga, de este lado empieza la gente de HRK a pegarle a los chicos de la Apex. Ahí están los muchachos de Apexito frente a los chicos de HRK. Son los primeros, ¿eh? Bueno, no, ya habíamos tenido balitas de ellos. Ya habíamos tenido balitas, pero creo que van a ser los primeros en enfrentarse. Vamos a ver si sí. Vamos a ver si no me falla. La gente de los HRK y del otro lado ahí la gente de Apexitos. Ojo con el buen Morris. Morrisito. ¿Y dónde está el team, eh? ¿Dónde están las porras para los Apex? ¿Dónde están las porritas para los Apex? Desde el lado ahí está mi buen Marco Hernández que dice go 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 Apex. La familia Apex que ya es de la ciudad base. La familia Apexito que ya es de la ciudad base. Desde el lado ya son de la ciudad del pastecito estos muchachos. Ahí está. Del otro lado tenemos ahí a la gente de HRK. Vamos a ver a estos muchachos. Y todavía no se dan, ¿eh? Todavía no se sueltan la greña. Todavía no se sueltan la greña. Yo pensé que ya se iban a empezar a soltar greñita, pero no. Ahí la están pensando y todos los demás equipos andan separados. Hay dos campos de batalla donde posiblemente podría haber kills. Que la gente de OnlyFans, la UF y del otro lado acá junto con la D1. Ahí está el buen Seventy, creo que ya los están cazando. Del otro lado tenemos a mi buen Jorricito. Y ya hay algunas balas, ¿eh? Ya están sonando unas balas. Ya es Calvillo quien está rompiendo el hielo. Ahí está mi buen Calvillito, ya están rompiendo ese hielito. Por acá mi buen Jorge que se comienza a acercar porque sabe que tiene de frente ya un equipo. Sabe que tiene un equipo, pero no sabe quiénes son. Del otro lado, vamos, regresémonos por acá porque a lo mejor la HRK ya se empiezan a dar contra la gente de Apexito. Vamos a ver si sí, si no. Del otro lado, ahí vemos cómo están luteando los dos equipos. Empiezan a lutear los dos equipitos. Apexitos que tuvo una buena presentación el día dominguito. El día domingo estuvieron jugando bien y vamos a ver que el día de hoy a ver cómo les va a los chicos. Ojo con ese molo, de este lado está entrando. Uy, el buen cross. Ojo con el buen cross. Se bajan ahí a Jeremy.
La gente de Apexito se van a llevar al buen Cross. Le dicen a Cross adiós. Vamos a ver si todavía pueden recuperar. Ahí está mi buen Morris. Vamos a ver si saca las de humo. Tiene que sacar con rapidez esas humo para poder rescatar allí a Jeremy. De este lado, la gente de la HRK comienzan a tener una baja. Esa morita que viene dando vueltas a Mora. Ahí está Veraza. El buen Corea como que se quiere acercar. Ya están tomando hacia atrás. Venga, mi buen Zamora. Empiezan a acercarse los chicos de la HRK, ¿eh? Empiezan a acercarse porque también tienen ahí noqueado a Jeremy. Hay un tiempecito para que el buen Zamora empiece a dar balitas de este lado. Vamos a ver si lo hace. Empieza a hacer un poquito de rotación. Ahí viene el buen Zamoricha. Zamora que se está yendo poco a poco ahí de frente a los chicos de Apexito. Allá viene Corea. Allá viene Paraza. Empieza y venga Zamora. Y venga Zamora. Zamora que ya noqueó. Zamora que está noqueando y la gente de Apex ahí en problemas. Ya se bajaron a uno de los HRK, pero aquí el buen Zamora comienza a soltar las balas ahí en el humo. Del otro lado el buen Corea también se está acercando. Ya les está empezando a dar la vuelta. Ojo con el buen Morris. Al buen Morrisito que ya igual también le están soltando. Ahí la gente de Apexitos en problema ahora. La gente de Apex en problema. El buen Corny. Y tienen una casita donde tener un poquito de cobertura y pensarla. Tener ahí, empezar a pensar cómo van a hacer esa vuelta, ¿eh? Empezar a pensar un poquito ahí. Jeremy. Ojito con Gorilla. Ahí Corny. Los dos chicos de Apexito. Vamos a ver a mi buen Samuelito que se quiere acercar de este lado. Apex por siempre. Apex por siempre. Dice Lucy. Del otro lado Rivera. Es el único lugar donde tenemos batalla, ¿eh? Es el único lugar donde tenemos... No, no es cierto. Allá también ya estamos... Hay otra zona donde ya se van a empezar a acercar otros equipos a dar batalla. Pero mientras nos quedamos aquí con la familia de la HRK. Desde hoy está Corea. Ojito con el buen Peraza, Zamora. Ya los tienen ahí encerrados a los muchachos de la Apex. Ya los tienen encerraditos. A un lado, al otro y de frente. Peraza está nada más están esperando a que se asomen. Se asomen las cabezas y a Jeremy ya la bajaron ahí. Corea con un poquito de vida. Corny con problemas. Corny en problemas. Y es la HRK. Es la HRK. Es la HRK que se va a llamar Corny. Cornicito, 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 Cornicito. Venga, mi buen Corny. Se está quedando sin vida el buen Corny. Tiene que recuperarse porque se está quedando sin vida, Corny. Se está quedando sin vida, mi buen Corny. Vamos a ver si se recupera. Mientras del otro lado, ojo, ¿eh? Ojo que de ese lado empieza también allá el equipo 23. El equipo de la Godbuster. Allá Godbuster, soy Rivers, dice, soy Rivers. Ahí está, Habibis. Habibis es Rivers. Ahora del otro lado, porque aquí también el equipo B de Apexito, ¿eh? Ahí está el equipo B de los Apexitos. Venga, mi buen Richard. Ahí está el buen Dark. Y de frente, la familia de Apex del grupo B. Donde viene Lex, donde viene Hulk, donde viene Brian, donde viene mi buen Alexis. Ya regresé, dice, vamos, Apex. Ahí está Lucy, ahí está Rivers, ahí está Rivers también por acá. Rivera, Rivers. Rivers, Rivera. La gente del equipo de Godbuster empiezan a sonarle ahí a Hulk. Ojito con mi buen Hulk. Y así estamos viendo cómo los equipos del otro lado, la One Shot Killer, que se están acercando también al equipo de la LNG. Vamos a ver a mi buen Thorsen. Aquí tenemos a los chicos de la LNG. Ahí tenemos. Me estremezco cuando se dan los Apex, dice por acá. Ojito. Ahí está la nueva generación del Slot 15. Ellos son la nueva generación. La LNG. Que estaban cruzando ahí al ladito la One Shot Killer. Pero no, vamos a regresarnos nuevamente allá con la gente de Godbuster y los Apexitos. Donde al buen Hulk ya le habían tronado un poquito de bala. Ya se llevaron a Dark. Ojo con Lex. Ojo con Hulk nuevamente. Está noqueado. Allá viene Alexis. Ojo con el buen Lex. Ya están bajando Alexis. La gente de Apex están teniendo problemas en la primera partidita. Primera partidita y empezamos ahí con los problemas. Y del otro lado vamos para acá porque también tenemos ahí a la gente de One Shot Killer frente al equipo 13, donde está la gente de Navi. También tenemos algunas bajas de este lado. Ahí tenemos al buen Capi que está soltando trueno. Ya se bajaron al buen Capi también. Ojito con Pineo. Ahí Pineo que le dice a Capi, nos vemos en la siguiente partidita. Ojito con Pineo. Ah, caray, es One Shot Killer contra One Shot Killer. Es el equipo... Ah, pero ¿qué pasó aquí? ¿Pero qué pasó aquí? Ahí tenemos a Pinel, One Shot Killer. ¿Qué? ¿Qué? El equipo de 17 One Shot Killer. Yo pensé que era la nave. Yo pensé que era la nave y el slot 13. El slot 13 de la gente de Navi. Y es que... Ah, sí. No, y es que... Ah, cabrón. Ah, cabrón. Entró Rivera ahí, entró Máquina y entran dos de la One Shot Killer en ese slot. ¿Quién sabe cómo se fueron por allá?
Vámonos por acá, vámonos de ese lado. Ahí tenemos a la gente de Godbuster frente a los chicos de Apex. Me estremezco cuando se dan con todo. Y es que Alexis ya está noqueadito, ¿eh? Solamente ahí está Hulk y está Brian. Vamos a ver si pueden hacer algo de este lado con los muchachos. Vamos a ver si pueden hacer algo. Ahí está mi buen Alexis, están recuperando del otro lado, ahí arriba Oaxaca. Arriba Oaxaca, sí señor, arriba México. Ahí está este brodercito de Godbuster con el arriba, arriba Oaxaca. Arriba Oaxaca, ojito, ¿eh? Arriba Oaxaca, dice por acá. Ahí están los chicos del Slot 23, la gente del equipo de Godbuster, que ya empezaron a dominar porque se bajaron a uno de los chicos de Apex. Pero puede aquí, puede pasar de todo, puede pasar de todo. Olisa, ¿cómo está mi buen Alan? Saludito para mi buen Marcianito, ¿cómo estamos, Marcianito? El Marcianito llegó. Llegó Alancito, llegó. Uy, allá Hulk, pegándole a Dart, llegándole a Paul. Ahí está el buen Hulk que tomó fuerza. Está agarrando fuerza este muchacho. Ahí de la gente de Apexito también está el buen Alexis. Y es que tienen que bajar, ¿eh? Tienen que bajar. Tienen que animarse a pegarle ahí a la gente de Godboss. Los tienen noqueados. Saludo para mi buen Rodri, Rodri Hernández, Lucy, Lucy, Apex. Ahí está Marco, Alancito, mi buen Alan. Oye, Alan, ¿en qué liga estás jugando? ¿En qué torneo estás jugando, mi buen Alan? ¿En qué torneo estás jugando, mi buen Alancito? Y del otro lado, pues ya se están bajando ahí gente de One Shot, ¿eh? Y estamos viendo, ojito con el buen Alexis que le están pegando de este lado, el buen Paul. Y Brian que se queda allá arriba, mi buen Brian no se ha movido de esa zonita, Brian. Ya se bajaron a otro. Uy, ahí está Brian hablando de él y tómala, papá. Hablando de él y estaba esperando que alguien saliera de ese lado para poder noquear a alguien. Y arriba Oaxaca nuevamente. Y arriba Oaxaca nuevamente en el suelo. Pero la Godbuster ya se bajaron a dos de los Apex, ¿eh? Ya se bajaron a dos de los apexitos. Y mientras el otro lado, mientras toda la zona tranquila, toda la zona tranquilita, no hay batalla. Nos seguimos quedando de este lado con los chicos de la gente de apexitos contra Godbuster. Por allá estamos viendo al buen Pedriño. Al buen Pedriño de la GDR5. Ojito con estos muchachos. Allá van cruzando apenas y entrando a zonita. Seguramente ya escuchó las balas el buen Pedriño. Pero ellos se siguen aferrando de este lado, ¿eh? Se sigue aferrando Brian, ahí mi buen Hulk. Es momento de dar vuelta y comenzar a irse hacia la zona. Es momento de dar vuelta y ir a la zona, ¿eh? Es momento. Del otro lado, allá viene la familia de la GDR5. Allá vienen los muchachos de la GD. Los muchachos de la GDR5 que van entrando. Y van a pasar hacia zona. No quieren problemas ellos. Del otro lado viene mi buen Cole que va a pasar por Brian y le va a decir vámonos. Vámonos, vámonos. Allí está el buen Paul, ¿eh? Ojito con esas balas. Posiblemente le van a dar por acá. No se dan cuenta, ahí está Paul. Paul se da cuenta ya muy tarde. Y la gente de los chicos de Apex, pues agarraron y se fueron. Dijeron, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. No pudimos hacer más. No pudimos dar más batalla contra ellos. Y es momento de movernos. Del otro lado ahí estamos viendo cómo los chicos de la M. Vámonos por acá. Vámonos por acá porque la gente de M. Ahí están los chicos de M. Vamos, vamos al cuarto, dice Andrés. Vamos al cuarto, mi buen Andresito. Vamos al cuarto, mi buen Andrés. Véngase, mi buen Andresito. Claro que sí. ¿A qué cuarto vamos a ir? ¿Al sótano? ¿Al de arriba? ¿O a cuál nos vamos? Tú dime, ¿eh? Tú dime. Yo me presto. Yo me presto para lo que tú quieras. ¡Ah, la comita! Vámonos del otro lado porque la gente de HRK están allá de frente con el equipo 14. La gente del equipo de OnlyFans se empiezan a encontrar contra la gente de HRK. Los HRK que ya cruzaron por balitas. Ya se llevaron unas killcitas y ahora están de frente ahí contra la gente de OnlyFans. Saludo para mi buen Alejandro Cruz. ¿Cómo estás, mi buen Ale? Bienvenido a mi buen Alejandro Cruz. Y ahí la gente de HRK nuevamente. Ahí está el slot 22. La gente de HRK Sports que ya entraron y vienen por el rush. Y vienen por el rush de este lado, sin importar la batalla. Ahí está Montana, ahí está Zurdo. Del otro lado tenemos al buen Eserigo. Ojito con ese Erigo. El buen Eserigo que ya no lo tiene noqueado. Del otro lado Peraza. Y nuevamente empiezan a rodear la familia de HRK Sport, ¿eh? Empiezan a rodear y se los llevan. Ahí está la familia de HRK que nuevamente. Ojito, cojito. Esos pollitos se los están llevando. Esos pollitos los están controlando. Y venga la familia de la HRK. Del otro lado vemos ahí a mi buen Hulk con el buen Brian. Que van cruzando al lado de la gente del equipo de la GDR5. Allá vienen los chicos de la GD. Allá vienen los chicos de la GD.
Saludo para la GTR5 y saludo para mi buen Javier Hurtado. Dice: llegó la conga pulida, la que el perro chupa y el pase goza. Llegó la conga, esa conga, la que el perro chupa y el paste goza. Saludos a mi buen Javier Hurtado, hasta los tijuanitas. Hasta los tijuanas se va el saludo ahí a mi buen Javi. Y vámonos por acá, vámonos por acá porque aquí se están encontrando. Ojito, la gente de Mango de PUBG. Ahí está cruzando Apexito. Del otro lado tenemos a unos flupsitos, a Perro y a mi buen Ryu. Ahí está la gente de Mango del PUBG que cruzó, la gente de mis buenos, de los buenos amigos de DP. Ahí tenemos a la gente de DP. Ahí están los chicos de la DP. También pasaron la gente de Apex. Del otro lado la nueva generación se están pegando cañita por acá, Ya se bajaron a mi buen Apexito y ojo con la gente de Malen. Ojo con la gente de Malen que ya se bajaron a uno de los Apexitos. Ya se bajaron a Brian, se llevan a Hulk. Y son la gente de Malen Sport que se están llevando una killcita más. Y ya comenzó el traca traca la matraca. Ya comenzó la batalla y de este lado ahí viene Freddy. Teddycito va contra la gente de los Flupsitos. Allá mi buen Perro y el buen Ryu que ya están más que noqueaditos. Del otro lado la nueva generación también están sintiendo las balas. Ahí está mi buen Teddy que ya se bajaron a Ryu. Ojito con el buen Gusano, la LNG. La LNG en problemas también, La LNG pero en problemas también. Vamos a ver ahí a Ryu, Ryu que se está recuperando. Por acá la LNG. Uy, el buen Gusano, ahora sí se llevaron a Gusano. Lado, estamos viendo batalla por acá, pero está llegando la gente de Mango del PUBG frente al equipo de los Flupsitos. Ojo con mi buen Perro. Dice, eso es todo, se están dando con todo hasta para llevar, dice mi bueno Rivera. Ese Hulk y Brian andan potentes. De este lado ahí tenemos, ojito, saludo para mi buen Marco, que está echando porras Alejandro. De este lado ahí tenemos a mi buena Ortega Rivera igual echando porritas a la gente de Apex. Y es que así, así se llevan a Ryu y así son las porras. De principio a fin son las porritas para la gente. Ahí está mi buen Perrito, el buen Perrito que está quedando solo contra la gente de los Mancos del PUBG. Perro que está quiere hacer la épica. Perrito solo contra el mundo, Perro solo contra el mundo. Del otro lado le está cayendo ahí el buen Brachito. Ahí mi buen Brachito y se llevan a la gente de Perro. Ojito con mi buen Perrito Gamer, se lo están llevando y le dicen chau chau. Del otro lado también ya se llevaron a la nueva generación, Estábamos viendo aquí al equipo 25 de mi buena Glary Gaming. Ahí tenemos a la buena Glary, la famosísima Glary Gaming que hoy está sacando la esquilcita también. Y vámonos del otro lado porque también aquí ya comenzó el giro. Uy, adiós al slot 12 porque la gente de Marlene Sport está sacando y del puente, la gente del puente ahí se queda sin tener más soldados. Se están acomodando, se empieza a cerrar esa zonita. Del otro lado vemos ahí a la gente de HRK Sport. Va cruzando de este lado también la familia del equipo 20. Ahí tenemos a Max Power, ojo con los chicos de Max Power. Salud para esas casi 20 personitas que tenemos acá en el enemigo. Muchas gracias a toda esa gente que ya dejó su reaccioncita. Que ya dejó ese rico likecito para apoyar al tío. Esas compartiditas que nos ayudan muchísimo a seguir creciendo. Gracias a toda esa gente que viene a apoyar a sus equipos. Y que no paren las porras, y que no paren las porras. Y de este lado vamos allá con la gente de la D1. Allá tenemos a los chicos de la D1 que están de frente ahí a Godbuster. Y del fondo ahí... Uy, adiós a mi buen Dark. Adiós al buen Dark, Ojito con Dark, que ya está a nada de que me lo truenen. Ahí está a nada que me lo truenen al buen Darkcito de la gente de la Godbuster. Y allá también tenemos el equipo 23, mi buen Richard. Vamos a ver si Marlin acá, Varios equipos que están ahí. Y es que la Godbuster está pegándose con Marlin. Y de este lado el buen Dark contra la D1. Y por allá viene mi buen Teddy de la gente de Mango del PUBG. Y va a llegar ahí donde está la gente de la D, Y por ahí, ojo con Brad. Y es que se empiezan a dar vueltas por todos lados. Uy, y es que cayeron ahí de frente contra los chicos de Godbuster. Y ahí baja mi buen Rowan. Ahí va Rowan contra Oaxaca. Ojo con el Oaxaquito. Ojo con arriba Oaxaca, ahí tenemos arriba Oaxaca como le está pegando ahí a la gente de Mango del PUBG. Del otro lado solamente queda mi buen Bratcito. Ahí tenemos al buen Grizzly que está de frente ahí a la D1 y que por un pelito y lo ven, Saca la manita y lo ven. Saca la manita y lo ven ahí la gente de la D1. Del otro lado hoy tenemos a mi buen Corley que siguen dando batallitas contra la gente de Malin. Hay 10 equipos ya que se están quedando al final de esta ronda. 10 equipos que se están quedando en la fase 5. Fase 5 de la primera batalla acá en el Ángel. Se están pegando esa fase y ojito con los chicos del slot 23. Por acá el buen Grizzly ya me lo noquearon y era de esperarse. Estaba dándole la espalda a la gente de la D. Por allá vemos también el equipo 17 donde se encuentra la gente de One Shot Killer del grupo B. Vamos a ver si la gente de One Shot Killer y cuántos vienen. Dos, es Dani. Del otro lado Grizzly allá sigue noqueadito de... Ahí mi buen Brad, adiós a la gente de Mango del PUBG. No pudieron contra los chicos de Godbuster. Y arriba Oaxaca que le está pegando.
Y arriba Oaxaca, que está pegando valiente del otro lado, One Shot Killer, que sabe que tiene gente de frente. Allá estamos viendo cómo Sombra Negra también se están acercando ahí contra los chicos. Uy, allá llega ahí el Win Daddy y ahí está el Win Pedriño noqueado. También ahí está Barbie, la gente de Sombra Negra que ya se llevaron al Win Pedriñox. Y del otro lado tenemos ahí a César y a Uva del equipo de la GDR5. Podrán salir de esa zonita y es que tienen que empezar a entrar, ¿eh? Tienen que empezar a entrar porque ellos están fuera de zonita. Está fuera de zona mi buen César y Uva. Tienen que comenzar a acercarse un poquito más. Del otro lado ahí vemos a la One Shot Killer, el buen Dani. Ojo con la gente de Marlins porque se están acercando. Ese Bradley Rejón Manco quemando a su amigo el Teddy. Dice, ojo, ojito, ojito, ojito. Dice, ya lo anda quemando. Dice, pues ¿qué pasó, tío? Pues ¿qué pasó, tío? ¿Qué pasó con esas quemadas ahí de la gente de la AMD? Dice por acá, ahí tenemos a Merlin, sí, tú, ojito con mi buen Charlie, va a dar la vuelta, va a dar la vuelta a Charlie, quiere esa skincita de la gente de Guacho que le pega, le pega. Uy, venga mi buen ojito con este brother, venga, bonita que le ha hecho, bonita que le ha hecho. De este lado ahí tenemos al buen Danny tratando de recuperar ahí a su brother. Del otro lado ahí tenemos a la GDR5. Vamos a ver, mi buen César, ves que la tenía un poquito complicada ahí a campo abierto. Y aparte una zona que ya viene cerrándose en esa fase 5. Estamos en 50 segunditos para que nos vayamos a la fase 6. Fase 7, perdón. Del otro lado sigue la gente de Marlin Sport. Ojo con los chicos de Marlin. Van de frente aquí contra la One Shot Killer. Se los están terminando. Se los llevaron ahí la gente de Marlin. Que le dice, no, 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 no. Espérate tantito, que esas killcitas son para mí. Ahí tenemos a la gente de Max Power, el slot 20. Estos muchachos de Max Power con dos killcitas. Del otro lado, Godbuster ahí con una killcita del buen queso. Arriba, Oaxaca. La gente de Sombra Negra. Acá tenemos a la gente de Marlin. Y del otro lado tenemos ahí a César y a Uva. Ese rejoncito dice, Manco, quemando, quemando a su amigo. Quemando a su amigo, dice mi buen Alejandro. Estamos viendo cómo la GDR5 se están acercando. De este lado ahí tenemos a Marlin, allá tenemos a uno de la Godbuster. Son 13 personas que están quedando y es que los chicos de GDR5 ahí están en dificultades, ¿eh? Hay dificultad con ellos porque la zona la tienen ahí bien puesta y exactamente Max Power que la ve, Max Power que le lee la vida ahí y ahí está de este lado y ya se va a llevar esa zona que ya viene quemando, ¿eh? Ahora sí que como dice mi buen Alejandro, esa zona ya viene quemando. Uy, al buen Daddy, eso va. Ahí tenemos a Ubito, Ubito. ¡Ole! Por un momento pensé que a mi buen Daddy, por un momento pensé que a mi buen Daddy le iban a dar cañita, pero no. Y del otro lado ahí tenemos a la gente de Max Power con el buen Jera. Ahí está Jera que ya vio a Pascalito, le va a tronar balita, vamos a ver si lo ve. Ahí está Jera. Jera que quiere ver a Pascal, ya lo ve del otro lado. Pascal que responde. Responde mi buen Pascal de una forma bonita. Ahí para descontrolar al equipo de Max Power porque el buen Jera ya está en las últimas. Y del otro lado los chicos de Marlin creo que se quieren llevar el primer pollito. Y el primer pollito se lo llevarán. De este lado Pascalito también le están soltando balas. Ojo con el buen Pascal porque creo que es la gente de la SN, de Sombra Negra, ¿eh? Creo que son los chicos de Sombra Negra los que están soltando balas. ¿Será que son ellos? Aquí venga mi buen Denny. ¿Qué pasa con mi buen Denny? ¿Por qué se subió al buggy mi buen Denny? ¿Por qué se subió al buggy mi buen Dennycito? Creo que se está agarrando, se está cubriendo ahí con el buggycito. No sé qué está haciendo mi compadre. Se baja, dice. Espérame, creo que se estaba echando una cake. Del otro lado de ojo con la gente de sombra. Y es el buen Denny, ¿eh? Y es Denny que sigue. Eso. Y otra vez se vuelve a sentar Denny. Se vuelve a sentar Denny. Al parecer ya lo tenemos cansando a Denny, que anda echando descanso. Este buen Denny que ya le están soltando balita, es que sí lo vieron la gente. Uy, adiós a Daddy, venga, se termina. Adiós a mi buen Pascalito, y ojo con la gente de Max Power. Ahí tenemos a mi buen Brian, ojito con el buen Chavo, Charlicito, Pascal pues ya no la va a ver, ¿eh? Pascalito ya no la va a ver. Saludos para esas 22 personitas que tenemos acá en el en vivo. Muchas gracias a esa gente que dejó ese rico likecito. Estos ricos likecitos sabrosos y bonitos. Muchas gracias, muchachos. Se está terminando la primera partida. Se está terminando la primera partida. Una partida bastante coquetona. Ahí vemos a los chicos de Max Power frente al equipo de Marlin Sport. La gente de Marlin Sport ahí con un poquito de bajas con sus jugadores. Y esto se está poniendo bonito y coqueto. Se está poniendo bonito, ¿no?
Ahí tenemos a la gente de Marlin de frente a los chicos de Max Power. Desde esta mirada, desde esta toma los vamos a ver. Desde esta toma estamos viendo cómo van a terminar ahí Max Power o Marlin. ¿Quién se la lleva? ¿Quién se la lleva? ¿Quién se lleva la primera partida? ¿Quién se lleva el primer pollito? ¿Serán los chicos de Max? ¿Será la gente de Marlin? Los dos con la M. Vamos a ver ahí al buen Charlie. Ya se lo bajaron, el buen chavito también. Ahí viene mi buen Brian. Ojito con la gente de Max Power. Venga, mi buen Brian. Brian soltando. Ya se lleva uno a uno. Ya se llevaron a dos. Ahí el buen chavito que se está quedando con la poca Psycho Gameplay. ¿Cómo estamos, mi buen Psycho? Winner, 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 winner. Chicken dinner. Y es que la gente de Max. Y es que la gente de la MP, Max, 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 Max. Max Power. La gente de Max Power con el winner, 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 winner. Chicken dinner. Primer pollito de la noche para los chicos de Max Power. Cierra los ojos que me vengo. Saludo para el buen Psycho Gameplays. Cierra esos ojitos que me vengo. Saludos especial para los Apps Sport y Grupo A, cara sonriendo con gafas de sol. Grupo B, cara sonriendo con gafas de sol, rompiendo la fuego, la conga fuego polida, diría el hurtado fuego. Fuego la conga, dice por acá. Fuego la conga. Y ahí está el winner, winner, chicken dinner. Pollito, 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 el GG. El primer pollito de la noche se lo lleva la gente de Max Power. Ahí tenemos a los chicos de Marlin Sport que se están llevando el top 2 en la primera partidita. Y el top 3 es para la gente de la SN. Sombra negra, sombra negra, sombra negra. En el top 3, top 2 Marlin Sport. Y el winner winner se lo lleva la gente de Max Power. ¡Vámonos! El MVP de la noche. Ahí tenemos a mi buen Denny. Ojito con mi buen Denny de la gente de la SN que ya se llevó sus 6 killcitas para llevarse el primer MVP de la noche. Así se termina la primera partida. Vámonos, vámonos al breakcito. Yo regreso con ustedes en breve para acomodar la segunda salida de la noche. Saludito ahí para mi buen capi, para el buen capitán de los Apex. Gracias, mi hermanito. Muchas gracias ahí al capitanazo. El capitanazo, mi buen brodercito. Y vámonos con la segunda partida, no sin antes decirle ahí a mi buena Glaria, a mi buen perrito, a Pexito, gracias por las estrellitas, a mi buen Godo, Rodrigo Hernández, Javier Hurtado, Alejandro Cruz, muchas gracias muchachos por esos ricos likes. Y vámonos pues con la segunda salita, segunda sala de la noche, y nos vamos allá a Miramar, nos vamos al Miramarcito. Nos vamos al Miramarcito de este lado. Y sí, cierra rápido, zona rápida. Hola, llegué tarde, dice mi buena Gina. No, para nada, mi buena Gina. Para nada, mi buena Gina. Aquí andas, mi buena Gina. Apenas para la segunda y tercera partidita, mi buena Gina, ¿eh? Segunda y tercera partidita. Hoy se están poniendo picudos. Hoy los muchachos vienen picudos. Y saludito para la familia Apex, de parte de mi buena Gina, y de Capitán Apexito, y del Capitán Apexito también, que ya dejó las estrellitas nocturnas, el Capitán. Vamos a apurarnos para dejar ese ID bien marcadito. Ahí está, el ID de la segunda noche, 1704. Ahí está, segundo. Por acá también, Screamsheets. Ahí está, 1704. Perfecto. 10:53. Comenzamos con la siguiente partidita. Comenzamos con la siguiente partidita.
Dice muy bien a todos, muy bien a todos los clanes, pero más a mis Apex. Más a mis Apexitos. Duela a quien le duela, dice por acá la buena Rivers. Venga, saludito Rivers. Nuevamente muchas gracias a Fernando Meléndez Clary, mi buen perrito, por esos ricos éxitos, mi hermano. Muchas gracias a todos, a toda esa gente bonita. A esa gente bonita chula. Chula, chula, chula. Chula, chula, chula. Sí, cierra rápido. Chula de chuchulita, chuchu. Chula de chuchulita, chuchu. Chula, chula, chula. Está llegando la one shot por acá. Ahí está Perrito Gamer. Ahí está mi buen rompedor de la SS que hoy va a aplicarse, mi compadre. Hoy va a echarle ahí la manita. Echale, echale, echale la manita. Dale la manita, pim, pim. Dale la manita, tri, tri. Y al buen Dani, ya se fue el buen Dani. Ya se fue el Dani. Dani RL, ¿dónde está Dani RL? Ya te mandé mensaje, Dani. Ya te mandé mensaje, mi buen Dani. Ya te mandé mensaje, ya te contesté mensaje, mi buen Dani. Estamos viendo ahí Mango del PUBG, HRK. La gente de Ghostbuster, por ahí está mi buena Glary. Team Glary Gaming. Rivers dice, vamos Apex, den mucho amorcito. Suerte a todos y gracias, tío. No, Cierra los ojos que me al vengo. contrario, mi buena Glary Gaming, muchas gracias por participar en las scrims. Chingón, qué chingón que vienes a jugar acá con tus soldados, mi buena Glary. Muchas gracias, Glarycita. Trébol de cuatro hojas chispas, suerte a todos. Y gracias, tío Trébol de cuatro hojas chispas. No, muchísimas gracias a mi buena Glary Gaming por esas estrellitas tan coquetas, tan coquetotas, mi buena Glary, ¿eh? Muchas gracias, Glarycita. Muchas gracias a mi buena Glarycita por dejarnos esas estrellitas bonitas, coquetonas por acá, ¿eh? Gracias por esas 50 estrellitas, al igual que mi buen Capi de Apex. Gracias por las estrellitas, mi hermanito. Y gracias, chulada. Gracias, mi buena guapota. Gracias, guapota, por esas stars. Por esas stars nocturnas. Y a ver, vamos a ver por allá en la gente de slot 13. A ver, ok, 11. Ok, no, el 11 no vino hoy. 13. Y la gente del equipo de off, ok. Ahí viene Godbuster. Ahí viene GDR5. La SN también. Ahí están llegando. Y tú ahí, Sombra Negra, que viene llegando. Ahí viene Sombra Negra. Ahí vienen los chicos de One Shot Killer, Fauquisín, Bye Bye, el Lucky. Ahí vienen los pro. Ahí vienen los pro de la One Shots. Ahí vienen los Flupsy, Perro Gamer también. Viene Perrito Gamer. Y muchachos, vamos a hacer un anuncio aquí rápidamente. Un anuncio para la gente que es jefe de team, que vienen con sus teams, que es el mero mero sabor ranchero de sus teams. Les hacemos mención que tenemos lugares para colaboradores. Tenemos algunos lugares para colaboradores. Si están interesados en tener un slot de colaborador,
que dura 45 días el slot, no se tienen que registrar, no tienen que buscarme para nada, ustedes solamente tienen que llegar martes, jueves, domingo, entrar a su slot, jugar las salitas, si quieren entrar en la primera bien, si quieren entrar en la segunda también, si quieren entrar al final también, pueden hacer lo que quieran con sus slots, pueden prestárselo a un amigo si quieren también, pueden hacer de todo. Pueden hacer de todo, de todo, de todo. Saludos, mi buen Horny. Tenemos slots disponibles. Tenemos slots disponibles por si alguien quiere formar parte de los colaboradores de la Ciudad del Paste. Hay slots disponibles. Ya se nos fueron unos soldados de colaboradores. Igual ya mucho tiempo que habían estado acá. Otros se quieren dar un descansito. Pero ahí tenemos. Ahí tenemos, ¿eh? Ahí tenemos. Ahí tenemos, ahí tenemos, ahí tenemos algunos lugares disponibles. Repito, por si alguien quiere ser parte de esos colaboradores, tenemos unos espacios disponibles para que puedan ocupar. Más información, mándenme un inbox, ya sea a la página, o mándenme un inbox por WhatsApp para darles la información. Para darles toda la información de cómo está el show. A ver, de este lado, 10:53. Ya estamos a nada de movernos. ¿Quiénes son esos Abix que pegan duro? Dice. Hey, papi, chupapi. Chupapi. Chupapi, chupapi. Chupapi, chupapi, chupapi. Chupa, 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 cha. Chupa, chupa, chupala. Chupa, chupala. Chupa, que chupa, que chupa, que chupala. Let's go, girls. ¡Apa! Oye, Alan, ¿con qué equipo estás jugando? ¿Con qué equipo estás jugando, loco? ¿Con qué equipo andas jugando, ah? ¿Eh? ¿Con qué equipo andas jugando? Vámonos, vámonos, vámonos. Me muevo, me muevo, me voy, me voy, me voy. Fuga, 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 la oruga. El que entró, entró y el que no. Ya se chingo. Vámonos. Li. Ande, hijo. Yo pensé que me había quedado fuera de mi lugar. Dije, a la madre, creo que me quedé afuera. Pero no, 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 no. Saludos para mi buen Ángel León Ramírez. Bienvenido a la zona, mi buen Ángel León Ramírez. Ahí está mi buena Gladys Fernando Meléndez. Y ojito, gracias, mi buena Gladys, por esas estrellotas tan bonitas como tú. Apá, dice mi buen Alancito. Alan, ¿con quién estás jugando? ¿Eh? Saludos, tío, pasa que gamer éxito y buena noche, dice mi buen Dani. Saludos a mi buen Dani. Venga, ese MVP de la nocturna, ¿eh? Venga, ese MVP que te llevaste, ¿eh? Perro. Perrucho, ¿eh? Perrucho. Tío, dice, tío, a ver si vamos a highlight de las alas por segunda vez. Piqui. Ajá. Ey, claro, mi buen Dani, ¿eh? Ahora sí que puedes ver la repetición. Puedes ver la repetición y darle fuego, ¿eh? Sin miedo al éxito, ahí tú puedes bajar lo que quieras, la información que quieras de los sitios. Digo, de los streams. Alan, Alan, ¿con quién estás jugando, Alan? ¿Con quién andas jugando, mi buen Alancito? ¿Con quién andas jugando, Alan? Vino mi nuera y me dijo que ya estabas con otro equipo. Si quieren entrar al final. ¿Con quién estás jugando, Alancito? Quiero saber. Pásame información. Ah, pásame información. Yo bien chismoso. Yo bien chismosito. Pero bueno, vámonos. Vámonos, 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 muchachos. Que comience la segunda. Segunda partidita de la noche. Segunda partida de la noche. Vamos a ver quién se lleva el segundo pollito. Vamos a ver quién se lleva ese segundo pollo. Ya tuvimos ahí ganadores, ojito. Ya tuvimos ganadores. Ya tuvimos a la gente de Max. A la gente de Max, Max. Max, 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 Max. ¡Ey, mi buen hombre! ¿Cómo estamos? Gracias a Leonel que anda compartiendo también. Gracias, mi hermanito. Gracias a toda esa gente bonita que anda dejando likecitos y compartiendo el stream. Y bueno, ahí está. La primera se la llevó Max Power. Se la lleva Max Power la primera salita. Vamos a ver quién se lleva la segunda sala de la noche. Vamos a echarle la porra, muchacho. Vamos a echarle la porra.
Ahí está Ángel Leorel, dice HRK Sport en la casa, papi. Ahí está la gente de HRK. Y ojito con el buen Dani RL, que dice go, 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 go. Ahí está la gente de Hydra. Ojito con los muchachos de Hydra. Ahí está la gente de Hydra que vienen a poner orden por acá, ¿eh? Saludos para la banda del DP. El panda se la come. ¿Escuchaste, panda? Te la comes, pandita. Te la comes, mi buen panda. Ahí está, que dice por acá que el panda se la come. Ya se la dejaron caer al panda. Ya se la dejaron caer al panda. Y ojito, de este lado ya tenemos movimiento. Es la gente de Godbuster. Ojo con los chicos de Godbuster que ya se están pegando allá contra la gente de los Apex. Ojo con los Apexitos. Ojo con los Apexitos que apenas iban cayendo y se van encontrando nuevamente con los chicos de Godbuster. Otra vez se vuelven a encontrar con ellos. Nuevamente se vuelven a encontrar con ellos, con la gente de Godbuster. Pero ahora fue el otro equipo. Ahora fue el equipo B. Primero se encontraron con el equipo A y ahorita se están encontrando con el equipo B, Slot 18, que de este lado ya se bajaron a Paul. Ahí está Lex, que está bajando a Paul, ya le dice bye. Del otro lado viene el buen Eju, Ejuteco, 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 el buen Ejuteco que está pegando de este lado, el buen Ejuteco. A Ejuteco también ya se lo llevaron hacia abajo, que es el buen Hulk. Del otro lado viene mi buen Brian, ahí viene Hulkcito, Hulkcito con el buen Ejuteco, Ejuteco. Adiós al buen Ejuteco, porque el buen Hulk se lo está llevando. Y del otro lado tenemos al buen Brian. Ahí el buen Hulk se quiere acercar del otro. Uy, adiós, porque le está pegando. Vamos a ver mi buen Hulk si se acerca. Adiós a los Apexitos y a la gente de Godbuster. Ahí tenemos a los chicos de la GP. Godbuster, 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 que ya se llevaron. Ya se llevaron esas killcitas. Ojo con la familia de la GP. Ojo con la familia de la GP, que nuevamente se la vuelven a hacer ahí a los chicos de Apexito. Nuevamente se la vuelven a hacer a los chicos de Apex. De este lado tenemos ahí al Slot 25, donde viene mi buena Gladys Gaming. La buena Gladys. Del otro lado ahí a Max Power. Ya se llevaron a uno de los Max Power. Se llevan ahí a uno. La gente que se llevó el pollito ahorita está sufriendo daño. Ya se llevaron a uno de ellos. Dice, pero más a los Apex. Dice, suerte a todos. Va a jugar con tu corazón. Dice por aquí. Ahí está mi buena Ortega Rivera, que dice, va a jugar pero con tu corazoncito. Ay, me acuerdo cómo jugaron con mi corazón, mi buena Ortega Rivera. Y ya no me quiero acordar de esas ocasiones cuando jugaron conmigo. Allá por el año de 1990, más o menos, si no, mi memoria no me falla. Tuve una chica, me falló, y desde ese entonces hasta el 2023 me he quedado solo. No. Historias del Paste 2.0. Del otro lado ahí tenemos a la gente de la DP que se están pegando contra los chicos de Marlin. Ojo, ojo de este lado, ¿dónde están los chicos de Marlin? Ojo, ¿dónde están los chicos de Marlin? Acá con los que llegué un poquito tarde, porque allá la gente de Marlin Sport empezaron a darse batalla los chicos contra la DP, ¿eh? Empezaron a darse batalla allá contra la gente de DP. Y es que ya se fue Rengo, se fue Papu. Los chicos de la DP se están quedando fuera, al igual que la gente de Apexidos. Por acá Godbuster con el buen Ejuteco y Paul, que ya se quedaron ahí sin dos soldados. El Slot 23, Slot 18 ya en el lobby. Y el Slot 12 también ya se encuentra en el lobby. Y ahí va esa zonita cerrando. Y es que Miramar lo ponemos con una zona que va picosa, que va cerrando un poquito más duro. Del otro lado viene la gente de One Shot Killer. Ahí tenemos a los cracks. Ahí viene mi buen Lucky. Godbuster, dice Godbuster. Ellos andan con todo, mi chula. Suerte, Pexito. Chicos, ustedes pueden. Ahí está, dice. Ustedes pueden, dice mi buena Gina. Venga esos Apex, que suenen las porras para que se motiven. Apex, Apex. Apex, Apex. Y ahí tenemos a Gajito con la gente de Hydra. Ya se llevaron a uno de los chicos de Hydra. Se llevan a uno de los gente de Hydra. ¿Qué pasó con mis buenos Hydras? Ahí viene la gente de Hydra, ¿eh? Allá vienen los chicos de Hydra, que ya se llevaron a uno de ellos. Ya sintieron las balas. Y venga la Chabelita a la acción. Venga, Chabelita. Venga esos apps, que suenen las porras para que se motiven. Que suenen las porras para que se motiven, dice mi buen Marco Hernández. Y ya dejó el saludo ahí especial para los chicos de Apexito, para que se pongan las pilas ahí la gente de Apexito, que ya sufrieron ahí las bajas, pero todavía hay un equipo de ellos. Todavía está ahí la esperanza de Apexito. Todavía está la fuerza de Apex ahí adentro. Y de este lado tenemos ahí a Cori hablando de la gente de Apexito. Hablando de la gente de los Apexitos, aquí los vemos. Ahí vemos a mi buen Corey de este lado. Vamos a ver cómo está esa zonita. Ahí hay gente de Marlin con la frente sombra negra, la nueva generación fuera. Por acá tenemos ahí a la gente de HRK, que ya se están enfrentando contra la One Shot Killer, ¿eh?
Ya tenemos a la gente de ayer que yo grito con el buen Luqui ahí, el buen Fauquicina y Kai. Vamos a ver a mi buen Peraza. Peraza que comienza a soltar las balitas. HRK Sport en fuego. HRK Sport está en fuego. Fernando Tellez, 12 meses ya como colabora. Dios, mi buen Fernando. Saludito para mi buen Fernando. Fernando Tellez, 12 meses como suscriptor. 1083 días ya en la zona. Ahí tenemos al buen Zamora que le va a pegar al buen Fauquicina. El buen, buen. ¡Uy! Pero qué tiros se acaban de acomodar de este lado. ¡Qué tiros se acaban de acomodar de este lado, mi buen Zamora! Ahí tenemos a, de este lado, ojito con Corea. Allá viene el Fauquicín. Fauquicín, ¿qué quiere? ¿Qué quiere la killcita de Veraza? Ahí está mi buen Corea. Le están dando por atrás ahí la gente de One Shot Killer. Se están quedando HRK Sport. Y es la One Shot, ¿eh? Es la One Shot que comenzaron ahí. Y que se fueron con todo contra los chicos de HRK Sport. Saludo para mi buen Fernando Telle, saludo para mi buen Fer, saludito para mi buen Fernando Telle que anda por acá. Y no hay nadie que le supere los días que tiene este muchacho, 1083 días, 1083 días siguiendo la página, mi buen Fernando Telle. Mi buen Fer es... ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué? Pasó de este lado. Acabamos de ver un suicidio. Como ojito, estos muchachos, no sé de qué secta vienen, no sé de qué grupo vienen estos muchachos. Como que se acaban de eliminar ahí la gente de One Shot. Se acaban de eliminar estos muchachos. Venga, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por quién fue el suicidio? ¿A dónde está la ofrenda? ¿Con qué dios? ¿Al dios del paz se le sacaron los cuerpos o qué? Al dios del paz se le sacaron los cuerpos. Se están quedando. ¿Qué pasó con la gente de One Shot Killer? Se ha logrado, se ha acelerado y... ¿Quién sabe qué pasó por acá, eh? ¿Quién sabe qué pasó? Max Power, dice mi buen ojito. Ahí Ortega Rivera de Avexito. Del otro lado el buen Echeveste. Ahí con la gente de MPX, Max Power. Y ojito, ¿no? ¿Pero qué ha pasado en ese movimiento? ¿Qué ha pasado? Me he quedado asombrado de ese movimiento que acabamos de ver, ¿eh? Acabamos de ver un movimiento bastante locochón. ¡Tío! Mi buen Manuel Gómez, ¿qué pasó, mi buen Manuel Gómez? Rodrigo Hernández, gracias, vamos Apex. Saludos para esas casi 20 personitas que tenemos acá en el en vivo, muchachos, muchas gracias. Que apoyen a sus equipos, apoyen a sus equipos. Bien stream, lag, dice mi buen Fernando Tellez. Ojito de este lado, mi buen Ferre. Ahí tenemos a la nueva generación, del otro lado ya se comienzan a pegar las balas. Aquí tenemos aquí a los chicos de Apex. Ojo con la familia Apex, del otro lado ahí tenemos al equipo 14. Y es que el equipo 14 ahí, ojo, ojo con el buen póker. Ya me lo bajaron, allá viene Zurdo. Del otro lado viene la gente de los chicos. Ojito, ahí está la gente de OnlyFans. Ya se bajaron, ojo con el buen Morris. Y la gente de Apex comienzan a llevar unas killcitas. Ya se llevaron a Zuro, ya se llevaron a Poker. Venga, Apexitos, venga, Apexitos. Venga, los chicos de Apex. Ahí está la gente de Apex que se están llevando a los chicos de OnlyFans en el slot 14. Y saludos nuevamente para mi buen Fernando Tellez, Rodri, el buen Rodri Hernández, el buen Manuel Gómez. Ahí de la gente One Shot Killer. ¿Qué hiciste, mi buen Manuel Gómez? ¿Qué hiciste, Manuelito? ¿Qué hiciste, Manuelito? Ay, pero qué zambombazos se acaban de acomodar estos muchachos, Dije, ve nada más lo que va a hacer, ve nada más lo que va a hacer. ¿Qué quería hacer este brother? ¿Qué quería hacer? Tómala, papá, o sea, no sé qué quiso hacer mi bro. No sé qué quiso hacer y de repente, tómala, po. Tómala, po. Esos Apex dice por acá, esos Apex tienen una parra chingona, dice River. ¡Ojo! Tienen una parra. Venga, de este lado ahí tenemos a la gente de la D1, pero qué ha pasado ahí. Me dejaron asombrado los chicos de la One Shot Killer. Saludo para Echeveste, gracias, bienvenido a la familia, mi buena M. Echeveste. Bienvenido a la familia. Gracias a Shapir, también a Ángel, a Omen, mi buen Marco Hernández, por esas estrellitas. Y saludo para esas 20 personitas que ya tenemos aquí en el en vivo. Se volvieron locos, la One Shot, no, literal, se tomaron en serio a ver quién mandó. Se volvieron locos los muchachos de la One Shot Killer, se volvieron locos los muchachos de la One Shot Killer, se fueron con todo, vinieron por unas kills, y al final del día se volvieron locos, dice, había un torneo, dice, la última sí la jugamos, dice por acá. Yo, bueno, no, mira, es que yo ya me había sacado de onda. Dije, sí, dice, literal, se tomaron en serio a ver quién mandaba más.
Así es, mi buen Fede. Yo pensé que había sido un error, ¿eh? Yo pensé que había sido un error de dedo, pero ahí están comentando la gente de Guanchaquile que tienen torneito, que ya no se pudieron quedar más tiempo por acá, pero bueno, ahí está, hicieron de las suyas los muchachos, y pues se lleva, y es más, eso va para un clip, eso va para un clip. Momento de tranquilidad, momento de tranquilidad. ¡Ey, el buen diablito! El diablo en la casa, mi buen diablo. Gracias a mi buen Fer por estar compartiendo. Ahí está mi buen Ferdinando. ¡Ojo! El diablo, mi brother. Mi brother, reizote de estrella. ¡Diablo! ¡Diablo! Rey está, rey estrella. Rey estrella, el diablo, ¿eh? El diablito. El Kevin se la come y el panda no tiene agua, dice Mario Esquivel. Saludos a mi buen Elkin desde hasta Colombia, al buen Elkincito. Saludos para mi buen Diablo, el Diablo, rey de estrellotas, el Diablo, que en este mes quedó pendiente. Bueno, todavía no termina el mes, ¿verdad? Todavía no termina el mes y yo ya ando diciendo cosas. Saludos para mi buen Diablito, saludos para mi buen Diablito, que quiere dejar la corona este mes, ¿eh? Quiere dejar la coronita este mes. Vamos a ver ahí a la gente de Apexito y todo tranquilo. Está tranquilo ahorita, está tranquilo ahorita y tenemos a la gente de Hydra. Está tranquilito, ahorita anda tranquilo esto. Anda tranquilito esto, así estamos viendo cómo los equipos ahí van entrando sonita. Bastantes jugadores todavía, ¿eh? Hay muchos jugadores todavía en esta última vueltecita. Y apenas es que vamos en la fase 2. Apenas en la fase 2, ahí tenemos a Uva, tenemos al buen César de frente y la gente de la 1, de 1. ¿Qué pasó con el buen César y qué pasó con Uva? Están ahí como en modo discreto, pero bueno, acá este brothercito no tanto, no tanto mi buen César, que si lo ve alguno de la de 1 se lo terminan funendo, ¿eh? Está mi buen Calvillo, no, no, no lo han visto, ¿eh? No lo han visto, es que tienen. ¿Qué pasó ahí con la GD? Creo que se han quedado sin internet, ¿sí? Ah, no, 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 estaban tomando tiempecito. Estaban tomando buena porra, ¿eh? Buena porra que tiene la gente de Apex. Buena porrita que tiene la gente. Yo por eso decía, ¿buena qué? Dije, buen porro, porre, perre, perro, purras. Dije, pero bueno, parra, dije, parra de fiesta. Dije, ¿a poco los muchachos llegaron hoy echando fiesta? ¿Llegaron tomados a jugar aquí? No, ahorita les vamos a hacer el doping, ¿eh? Ahorita les vamos a hacer el doping ahí a los muchachos de Apex que están diciendo que vienen de parra. Que vienen de parra los muchachos de la Apex. Saludito, saludito. Y vámonos por acá. Estamos esperando a que haya balas. Por el momento estamos viendo cómo todos los equipos se van centrando, van agarrando lugar. Ahí tenemos a la nueva generación. Ahí, saludito para la LNG. Oye, yo tengo una duda. Tengo una duda. Ahí están los flupsitos todavía. Ahí está mi buen perro. Ahí está perrito todavía con Ryu, mi buen rompedor. Ahí el slot 5. Si alguien quiere entrar de parche en la última partida, avíseme. Si alguien quiere entrar en la última partida de parchecito, avíseme porque tenemos un lugar ahí con el slot 5 de mi buen perro gamer. Ahí mi buen perrito gamer necesita un soldado para su slot. Del otro lado ahí tenemos a la GDR5 que ya cruzaron. Ya vi por qué se quedaron ahí un ratito, ya vi por qué se quedaron un rato. Ahí tenemos a los chicos de Malen Sport que van contra killcitas, la gente de la D1 que todavía no conecta kills. Del otro lado ahí tenemos a la nueva generación, también con cero killcitas. La gente de Sombra Negra ahí con Rivera, Daddy y Barbie. Ahí tenemos a los chicos del slot 16. La gente de la SN. Ahí tenemos a los chicos de la SN. Sombra Negra ahí. El slot 17, tenemos ahí a la One Shot Killer del grupo B, Apexitos, ahí en el slot 19, que ya se bajaron al grupo A de los Apexitos, queda el grupo B, pero van con 4 killcitas, ahí la gente de MP, ojito con la GDR5, ahí estamos viendo, ojo de este lado, ojito ahí con los chicos de GDR5 que se están pegando, ¿con quién? Contra mi buena Glary Gaming, ¿será que mi buena Glary Gaming se quedó solita ahí, mi buena Glary? Ojo con la buena Glary, ojo con Glarycita, esta es una muchachona que pega bien, mi buena Glary, pega bien mi buena Glarycita Gaming y ahí le estamos viendo, y es que del otro lado, uy, a campo abierto ya no llegó mi buena Glary. Glarycita, Glarycita, y al buen César que todavía
Era una killcita para mi buena Clary, pero ahí viene Uva a recuperar al buen César de la GDR5, donde nada más quedan ellos dos. Y así se llevaron ya, ¿eh? Así se llevaron ya esa killcita. Y vámonos por acá porque la gente de mi buen River está noqueado. Ahí el buen River ya está noqueado y la gente de Marlin Spur que comienzan a soldar balitas ahí a la gente de Sombra Negra. Dice por acá, porra bien chingona la de los Apex. Y es que esta noche la porra de Apex está conquistando el chat de la zona, ¿eh? La gente de Apex hoy están conquistando la zona del chatcito de porras. Hoy hay porra de Apex por todos lados. No hay quien los opaque ahorita. No hay quien opaque esa porra que tenemos acá. Porra chingona, dice aquí mi buena Rivera. Del otro lado, ojito, ojito, ya le están pegando a Sombra Negra y es este muchacho del buen Brian. Ahí de la gente de Malen Sport, ya se llevaron a Barbie, ya se llevaron a Daddy. Solamente queda uno de ellos y yo creo que se arriesgue el buen Denny. Denny que está acá con Rivera, ¿eh? Denny que está acá con Riverita. Ahí está mi buen Denny, está tratando de levantar a su equipo del otro lado. Barbie, Daddy, ya no hay chance de que se recuperen. Adiós al buen Daddy, ya me lo bajaron. Del otro lado, Merlin sabe que tiene gente acá, ¿eh? Sabe que tiene gente acá. Allá va el buen chavo. Allá viene el buen chavito. Y vamos del otro lado, porque acá la gente de Max Power se están pegando cañita contra el equipo 17 de la One Shot Killer. Ya se llevaron a más. Cerbero. Cancerbero. ¿Será Cancerbero? ¿Será Cancerbero? Ya se llevaron a ese muchacho de Max Power. Y la gente de Max Power, los primeritos que se llevaron pollo, se están quedando fuera. Ya se queda fuera la gente de Max Power, ¿eh? Ya tenemos algunos equipos que ya se quedaron fuera de la zonita. Saludos para esas casi 20 personitas que tenemos acá en el en vivo. Disfruten del stream. Disfruten del streamcito. Compártanlo con todos sus amigos, amigas. El amante, el abuelo, el tío, el perro. A quien sea, compártanle ese streamcito. Del otro lado, vámonos acá porque la gente de la D1 se están pegando ahí. Ojito con los chicos de mi buen perrito Gamer. Ya se bajaron al buen rompedor. Del otro lado, ahí tenemos al buen Ryu y al buen perrito. Perrito que se tiene que comenzar a acercar. Y del otro lado, ok, está viendo a la gente de Godbuster. Y es que de un lado tienen a la gente de Godbuster. Y del otro lado, ahí tenemos a mi buen Ryu que ya tiene problemas con los chicos de la D1. Se van a acercar a la gente de D1. Allá viene Calvillo. Allá viene mi buen Seven, ¿sí? ¿Qué opinas de los que juegan con hacks? Dice mi buen Emerson, o Enrique. Mi buen Emerson, durante todo este tiempo que yo llegué a hacer stream y que comencé jugando clasiquitas, pero también comencé haciendo salas, no eran scrims, eran salas normales donde yo sacaba una sala y metía a gente a jugar. Apenas en el año pasado, en marzo, ya tenemos un año con las scrims. Con esta comunidad de scrims tenemos un año. Pero yo tengo ya con la página 3 años. Y desde que yo observé al primer chetero, hasta el último chetero que he visto, que no tiene mucho que funamos a un chetero y que pudimos reportarlo entre varios. Y PUBG nos dijo, ¿sabes qué? Este güey es chetero. Le bloquearon la cuenta. Lo quemamos, como hemos quemado a muchos brothers que utilizan chetos, los famosísimos chetos, que bueno, que ni siquiera son hackers, ¿no? Son güeyes que utilizan un pinche programa, que utilizan ese programita y que ya se sienten más que otros. Y pues, y así te lo digo, mi buen Emerson, para mí, en lo personal, para mí, haciendo plática y las screams ahí. Así es el paste, así siempre es el paste, ¿verdad? Para mí, una persona que utiliza ese tipo de programas y que se engaña él solito, porque se está engañando solo, a lo mejor se va a divertir, sí, se va a divertir, seguramente se va a divertir y va a decir, ¡ah! Maté a todos, ¡ah! Soy el mejor, ¡ah! Soy esto, soy lo otro. Pero ¿sabes qué pienso de esa gente? Pienso que si así en un juego pretenden ser algo, no me imagino fuera de un juego lo que son como personas, mi buen Emerson. Seguramente han de ser los típicos vatos que presumen tener mucho dinero y no tienen nada. Que presumen tener muchas mujeres y no tienen nada. Una mentira a su vida, mi buen Emerson. Una mentira a su vida. Pero bueno, qué bueno que lo mencionas, porque si alguien detecta a algún chetero, a algún desgraciado que anda haciendo trampa, repórtenlo con todo, pásenos el ID, lo reportamos en bola y le damos con todo, ¿eh?
Son salas individuales, dice mi buen Psycho Gameplay. No, mi buen Psycho es por Teams, ¿eh? Es por Teams y cuando tú quieras, mi buen Psycho, cuando quieras, mándame mensaje. Mándame un mensajito, mi buen Psycho, y yo te mando el enlace del grupo que tenemos de WhatsApp, donde se registra la gente para poder meter un equipo. Estamos martes, jueves y domingo. Y bueno, para terminar ese tema y gritarle a la gente de Apex que dice me andan robando corazones, vuelvo a repetir lo mismo. La gente que usa ese tipo de trampas para mí es una persona que aquí y afuera no vale nada. No vale nada. Qué triste las personas que tienen que utilizar algo para sentirse más o para sentir diversión, ¿no? Qué triste. La verdad es que qué triste, qué triste. Y hemos detectado varios y afortunadamente hemos salido victoriosos reportándolos y sacando a esos tramposos. Venga, la gente de Apexitos, y vámonos, regresémonos acá. Regresémonos de este lado porque solamente ustedes pueden Apex. Ahí está la familia de Apex que están soltando. Ojito, ojito ahí, mi buen Coria. Ahí tenemos a Yarimi, del otro lado mi buen Corny, Coria, Coria de este lado, ahí tenemos al buen Morris, la gente de Apexito que se van encontrando ahí contra los chicos de Marlin Sport, del otro lado también tenemos, ojo con mi buen Rivera, ahí tenemos a la gente de Marlin Sport que se están encontrando, ahí tenemos a los chicos de Marlin Sport frente al equipo de mi buen Riverita, la gente de Sombra Negra, donde solamente queda el buen Denny, venga Rivera, de pechingones, dice mi buen Martín Nieve, ahí está mi buena Gina que dice, vamos, 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 ustedes pueden. Del otro lado tenemos ahí a la gente de Hydra, ¿eh? Ojo con los chicos de Hydra, ojo con los chicos de Hydra, que son uno de los equipos que están quedando hasta el final, ¿eh? Del otro lado podemos ver aquí a nuestros brothercitos, la gente de Apexitos. Ahí están los chicos de Apex, por acá también tenemos a la gente. Uy, ya se llevaron el buen Uva. Ahí está el buen Uva que le está soltando caña ahí a la gente de Apexito. Dice Chiquitibón a la bimbomba, Chiquitibón a la bimbomba, de Bel, que se descuide, se la meto de pies. Una chulada a los Apexitos, dice por acá. Ahí está, de Bel, si se descuidan, se les mete, se la mete, se la meto de pie. Sentado también. Ah, se lo hace. Sí. Chiquitibuna, a la bimbomba, chiquitibuna, a la bimbomba, a la bio, a la va, a la bimbomba. La DP, si te descuidas, te la mete parado y sentado también. Ahora de este lado, ahí la porra para la DP, que también ya están soltando porrita los chicos de la DP. Del otro lado ahí tenemos a mi buen Rivera, ya hay un poquito de problemas, ¿eh? La gente de mis buenos Apexitos, ya me los tronaron ahí a los chicos de Apex. Y es que quedaron entre la gente aquí de César. C Uy, ahí está mi buen César, ahí está Grislito, ojo con el buen Grizzly. Dice, ¿qué mentiras hablas, pastelé? Dice mi buen Javier Hurtado, pues así son los cheteros, compadre. Así son los cheteros, mi hermano. Ojo de este lado, mi buen Grizzly. Ahí tenemos a la gente de Mango del PUBG. Del otro lado solamente quedan seis equipos y una zona que está cerrando bastante bien. Del otro lado ahí viene la gente de. Ojo con estos muchachos. Ojo con estos muchachos. Ahí viene la gente de Hydra. Hydra, Hydra, Hydra. La gente de Hydra que pegan bonito. Ahí se está viendo los chicos de Hydra, ¿eh? Ahí tenemos tres killcitas, ojito con la güerita, Adrián, el buen Parque Pepe, Parker, güerita, Adrián. Son seis equipos que están quedando en esta última vuelta. Del otro lado, uy, 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 qué buena de mi buen Parker pegándole a la gente de la One Shot Killer. Ya se pegaron al buen Dani, solamente queda el buen Purga. Perfecto, te mandaré mensaje, dice mi buen Psycho. Claro que sí, mi buen Psycho, mándame inbox y yo te mando el grupo para que vengas a participar. Repito, martes, jueves y domingo. Martes, jueves y domingo estamos aquí. 3 días a la semana. Y también tenemos slots para colaboradores, ¿eh? También tenemos slots para colaboradores por si alguien quiere ser colaborador, formar parte de los colaboradores donde no te tienes que registrar, donde solamente tienes que llegar el día que son las scrims, a las 10 de la noche, venir con tu equipo y no tienes que avisarle a Paste absolutamente nada. Tienes tu slot, tienes tu VIP, tu palco, como le quieras llamar, para que venga, para que ahí así facilite. Y si tengo la que pasa, dice mi buen Quiquillo, no pasa nada, perfecto. No pasa nada, Quiquillo, para nada. Dice, pero ¿qué pasó? Dice, pero cuéntenme el chisme. Quiero chisme, queremos chisme, queremos chisme. Morbi, Morbi. De este lado tenemos ahí a la gente de One Shot Killer. Son cuatro equipos los que están quedando. Ojito con la gente de Híbrido, ojito con mi buen Chavo. Ahí Chavo que está viendo. Y hay una buena zona que se están agarrando la gente de Marlin, ¿eh? Es una buena zonita que se está agarrando la gente de Marlin, al igual que los chicos de Hydra. Ahí tenemos a la gente de Hydra y mi buen Dani, que ya me está corriendo solo, mi buena Hydra, ¿eh? Vamos, Apex, den mucho amor, dice. A lo poco que yo dice, no sé, creo que chetero, a lo poco que. No, 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 para nada, no hay cheteros. No hay cheteros, solamente me preguntaron qué pensaba yo de la gente que usa chetos. Pero no, cero chetos, no hay chetos.
No hay chetos, solamente me preguntaron qué pensaba yo de la gente que usa chetos. El perro trae chetos en el chimuelo, me desaparece la gonga de un jalón. Eso es magia, eso es magia, Gaby. Eso es magia y no son chetos. Eso es magia, eso es truco. ¿Verdad o truco? Venga, de este lado, ahí tenemos al buen Dani, la gente de Hydra, y ojo con los Hydra, ¿eh? Ojo con los Hydra, que acaban de llegar en la segunda partidita y ahí la gente de Hydra ya se quieren conquistar estos muchachos, ¿eh? Quieren conquistar estos muchachos, la gente de Hydra. Ahí tenemos al buen Chavo, de este lado, ojito con el buen Brian. Qué poeta, dice mi buena Gina Lagunas. Apex, 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 Apex. Apex, si se descuidan los Apex, les van a meter hasta... Ah, no, 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 ya. Paste, cálmate, paste. Venga, de este lado a la gente de Hydra que le está pegando. Ojo con Hydra, ojo con Hydra. No, ya vieron hablar. Winner. Winner, chicken dinner para la gente de Hydra que están entrando en la segunda salita y están conquistando los chicos de Hydra, ¿eh? Están conquistando y se llevan el winner, chicken dinner. Ahí tenemos a la gente de Hydra que les está diciendo, quítense porque este pollito, este segundo pollito es para nosotros. Saluditos para la gente de Hydra que se están llevando el winner, chicken dinner. Te dicen Romeo, mi buen base, pero qué gala es el... Saludos para la gente de Marlin Sport que se están llevando el top 2. Ahí tenemos a los chicos de Marlin y también tenemos a la gente de One Shot Killer con el tercer lugar. Segundo lugar, Marlin Sport y la gente de Ida con el winner, chicken dinner. Qué poeta me salió paste. Y ahí tenemos al buen Brian de la gente de Marlin Sport como el rey, el MVP de esta partidita. Vámonos con la siguiente partida, muchachos, y yo regreso. Regresamos en breve. Regresamos en breve, muchachos. Regresamos en breve. Qué poeta me salió el pastel. Qué poeta, ¿eh? Qué poeta me ha salido pastelín. Qué poeta me ha salido este muchacho. Y recuerden, aparte de ser un poeta, nos vemos aquí los martes, jueves y domingo. Martes, jueves y domingo, tú puedes estar jugando y tú puedes estar participando en estas scrims. Scrims de bala dura. Bastantes equipos buenos, bastantes jugadores buenos. Esto los martes, jueves y domingo, 10 p.m. de la noche. Mándame un mensajito, mándame un inbox, mándame un inbox, mándame un inbox a la página o en WhatsApp. Para que estés presente de este lado. Gracias, mi hermanito. Gracias, mi buen Pablo, por esas estrellitas. Vámonos, vámonos, porque el winner, chicken dinner, ya se lo llevó la gente de Hydra. Qué buena sala, dice mi buen bien Contreras. Eso estaba bien, compadre. Apexitos, ra, ganarán, son los mejores. Ea, ea, mi buen Pablo. Ahí está mi buen Pablo, Pablito Morales. Ahí está mi buen Pablito Morales con la porra de Apex. Y me dicen Romeo, dice. Y me dicen Romeo por acá ya las chicas de Apex, ¿eh? Venga, mis niños, dice Dani. Venga, mis niños. Buena partida, ¿eh? Buena partida. Buena partida. Ea, ea. Ahí está. Hydra. Es nuestra porra ese. Venga, mis niños, dice Dani. Felicidades a la gente de Hydra, mi buen Dani. Perro, vas a aprender. Me va a aprender, pero la mecha, mi buen. Me va a aprender, pero otra cosa, mi buen Javi. Ese perro no tarda en prender, ¿verdad? Pero todavía le falta una partidita al muchacho. Todavía le falta una partida a mi buen perrito. Al buen perrazo gamer. Al buen perrazo gamer. Uf, qué buena partida, qué buena partida. Bastante movida, bastante movimiento por acá. Dice, ah, Apex, armen su porra. Armen su porra. Dice, ah, inspiración. Ya ahorita que escucharon a Romeo Paste. Dice, ahora los Apexitos que armen la porra, dice mi buen Guillermo, dice Rengo. Dice, Apex, Apex, Apex. Apex, Apex. Su mamá de todos los teams. Ah, no, de todos los teams. No. Esto se está descontrolando con las porras, muchachos. Vámonos a la siguiente partidita.
Siguiente partida, Erangel, no toca ya Erangel. Uf, qué buena partidita, qué buena partida se dieron acá con todo. Déjeme voy para acá. Scrimcitas colabora dioses. Listo. Está. Apex. ¡Su mamá de todos! Dos, tres, dos. Yo ahorita empiezan las mentadas, pero al paste, ¿no? ¿Para qué andas inventando borras, pinche paste? Tómala, papá. 11, 26, 34. Sale pues. Está. 17, 70. 2, 3, 2. 17. Andan con todos ustedes. Buen chico, la porra presente. Psycho, GG, dice mi buen Psycho. Dice por acá, armen su porrita, dice, inspírense del Romeo. De base, es nuestra porra ese güey, dice. Dice, pase, yo sí soy poeta y en el aire las compongo. Préstame el chimuelo para que veas cómo lo pongo. Esa porrita yo se la... Yo desde chiquito yo me la sabía esa porra. Javier Hurtado. Si soy poeta y en el aire las compongo. Préstame a tu prima y verás cómo me la pongo. Me la acomodo. No. Saludos a mi buen Javier Hurtado hasta los Tijuanas. Saluditos a mi buen Javi hasta los Tijuanas. Ahí está. Y déjate meto aquí a mi brothercito. Déjame meto aquí a la gente de Hydra. Ahí está. El grupo de registro. Martes, jueves y domingo. 10 a.m. Reg y 10 p.m. Partidas. El grupo de registro, martes, jueves y domingo. 10 a.m. registro y 10 p.m. partida. Ahí está. Ahí está, ya se lo pasamos aquí al brothercillo. Gracias, ahí andaremos. No, gracias a ti, mi buena. Gracias, Dani. Gracias, mi buen Dani RL. Y saludos a la familia de los muchachos de Hydra. Que venga, se pusieron las pilas. Se pusieron las pilas para estar acá. Venga. Ahí está, a ver, vámonos por acá. Listo, dice. Dos segundos lugares, nada mal. Dice mi buen Contreras. No, nada mal, nada mal. Dice, pinche equipo, ¿cómo es, tío? Dice, buenas partidas, todo muy bien, vamos Apex. Apex, 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 su mamá de los demás teams. Ahí está, Cornicito. Gracias a mi buen Pablito por esas estrellitas, a mi buen Pablito. Saludos a mi buen Javiercito Hurtado, el primo. Ah, no es cierto. Ojo, el primo. Manuel Gómez, Gina Luna, gracias por esos likecitos. Pablo Morales, muchas gracias por esas estrellitas. Jorge Martínez, el buen Fer. Fernando Telles, que también ya pasó a saludarnos por acá, mi buen Fer. Y vamos a ver quién se lleva la última salita de la noche. Vamos a ver quién se lleva la última salada de la noche. Pero lo que empezamos, yo regreso, muchachos. Les dejo el chat a todos ustedes. Que tengan una rica noche. 11:34, comenzamos con la siguiente partida. Yo regreso en breve. Voy por un poquito de agua y regreso porque el paste se está quedando sin voz.
Por acá. A ver dónde está. Ahí está mi buen diablicho. 11:32 todavía. No, dice. Ahora sí ya me tengo que entrar. Ahorita nos guachamos, dice mi buen Dani. ¿Eso? Sí, tío. Esos HRK pegan duro, ¿ah? ¿Eh? Sí, pegan. Pegan duro, ¿eh? Ok, pensé que se terminó. No, mi buen diablito. Aquí andamos todavía, ¿eh? Mi buen diablito. Que la chupe el perro mientras tira a la otra sala. Dice, ups, cuenta equivocada, dice mi buena Mari. ¡Oh, Mari gatita! ¡Mari gatita! 933 días, casi ya 1000 días. Ojito, ojito, casi ya 1000 días. ¿Será por eso que soy famoso en la sala? Dice mi buen Javier Hurtado. Ojito, ojito, dice mi buen Javier Hurtado. La famosa conga, ¿eh? Ya lo conocen. Ya, ese rato. Ese rato hasta unas estrellas pusieron. Ese rato hasta unas estrellitas pusieron, mi buen Javi. Y mencionaron a la conga. Mencionaron ya la conga. Mencionaron a la conguita ya, ¿eh? Ya la conguita ya es famosa. Ahora sí que la conga del Javi ya es famosa. Ahí tenemos a mi buena Rivers. Venga, la buena Rivers, ¿eh? Rivers, Rivers, Rivers. Rivers, Rivers. Miau. Ahí está. Miau. Rivers, Rivers. Ah, Rivers, Rivers, Rivers. Miau. Ok, bueno, pues vamos. Vámonos a la última. Última partidita de la noche. Última partidita de la noche. Y el que entró, entró. Y el que no. Y hace chingo. Vámonos, pues. Última partidita de la noche. Y con esta nos despedimos. Con esta nos despedimos. Con esta nos despedimos. Con esta nos despedimos, con esta nos vamos de acá. Din, 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 din. Listo, vamos a cerrar. ¡Ay! Uy. Bueno, ya. Ya, pues total. Dice Rivers Apexito. Ahí está el apoyo de los Apex. Vamos a ver, venga mi buen Horny. Ahí está Horny también. Nada más se acaba la chavilita y cambio la pantalla. Cierra esos ojitos que me vengo. Me vengo. Me vengo. Me vengo. Comentario oculto. Ay, no, chavilita, ¿cómo que comentario oculto? ¿Cómo que comentario oculto, chavilita? No te pases de lanza, chavilita, ¿eh? Está bien que tú ya te sientas la reina de aquí del stream, chavilita. Pero ¿cómo que oculto el comentario? Estoy en mi cuenta favorita y saludo para todos. Lo siento, llego tarde, dice mi buena mariquetita. No, no pasa nada, miau. Tío, saludos al equipo 16 Sombra Negra, tío. Desde New York les mandamos besos en sus colitas. Les manda besos el buen Baji Miranda de la SN de Sombra Negra. Besos ahí en donde no del sol. En donde sale. Bueno, mejor lo dejamos así. Saluditos ahí a mi buen Vázquez Miranda. Muchas gracias por esa estrellita, mi hermano. Y el saludo es para todos los equipos. Para todo el equipo. Y ahí para el equipo de Sombra Negra. Que le mandamos besos en sus colas. ¿Qué decían de la conga? Dice mi buen Javier Hurtado. Ah, le mandaron saludo con estrellitas y toda la cosa, mi buen Javi. Dice, ahí le mandamos un saludo a la conga. De Javier Hurtado. Fue de parte de Apexitos. A ver, ¿puede repetirla? Creo que sí la tengo. Saludos especial. Ah, aquí está. Aquí está, mira. Ahí está. Cierra los ojos que me vengo. Oh, me vengo, 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 oh, me vengo. Me vengo. Ojos que me vengo. Me vengo. Oh, me vengo, oh, me vengo, oh, me vengo, oh, me vengo, oh, me vengo. Cierra esos ojitos que me vengo. Saludos especial para los Apps Sport y Grupo A, cara sonriendo con gafas de sol. Grupo B, cara sonriendo con gafas de sol, rompiendo la fuego, la conga fuego polida, diría el Hurtado fuego. Ahí está el saludito con todo y conga. Ahí está el saludito con todo y la conga, ¿eh?
Con todo y la conga se fue. Dice, eso es todo, gracias por la porra, la Rivers. Y ahí está, ¿eh? Y me sé otras. Ah, no. Y me sé otras. Dice, ya me voy. Dice, llegó una niña sangreana. Ah, caray, ¿quién? ¿Quién, mi buen Javi? ¿Con quién la traes o qué? ¿Contra quién la traes o qué? Ahí en el slot 13. Ah, mira, se metieron los chicos de Sky. Ahí andan los Sky de este lado, hijos de su chinita madre. Bueno, está bien, va, está bien. Pues estaba libre el espacio. Si estuviera ocupado, me los funo. Ya me voy, llegó una niña sangrona, dice por acá. Vamos de este lado y ojito, ojito, que ya empezaron las kills, ¿eh? Ya empezaron las kills de este lado, mis buenos Apex. Ya les están soltando las balitas de este lado a los muchachos de Apex. Vamos, team, dice mi buena María Gatita, no te creas, Dani, chula. Ah, caray, ¿dónde está la Dani? ¿Dónde está Dani? ¿A poco ahí está Dani? ¿Dónde está Dani, mi buen Javi, que no la veo? ¿Dónde está Dani? ¿Dónde está Dani, que no la veo, mi buen Javi? Ah, chingado. ¿Fresita? ¿Ahí está Fresita? ¿En serio? ¿No la veo? Venga, de este lado hoy tenemos a la gente, ojito. Ahí están los chicos de este lado. Vamos a ver por acá. Vamos a ver por acá quién anda aquí. ¿Quién anda aquí? Uy, adiós a la gente de HRK. También se están pegando balas. Si es que así comenzaron ya las primeras balitas. Y nosotros de este lado, ahí en el traca traca triqui triqui. Ahí tenemos, ojo con la gente de la T1, al buen Calvillo, ya me lo tronaron. Y son los chicos de Apex. Ahí tenemos a la familia Apex. Venga, mi buen Morris. Ahí tenemos a Yaremi. Del otro lado, Coria. Ahí tenemos al buen Corny. La gente de Apexitos ya están empezando a controlar esa zonita con los chicos de la T1. D1, que hoy no los hemos visto mucho en batallita, los de uno. Ahí los hemos estado viendo ahí nada más en algunas tomas a los chicos de la D1. Vamos a ver qué tal les va contra los chicos de Apex, que pues ya comenzaron ellos a soltar balita a los Apex, ¿eh? Ya comenzaron a soltar balita a los chicos de Apex. De este lado vamos a ver cómo está la zona. Así vemos una zonita con equipos diferentes zonitas. Ah, vámonos por acá. Vámonos de este lado porque ahí mi buen perrito gamer tiene actividad paranormal. Vamos a ver a mi buen perro. Ahí, oh, no, es el buen. Es rompedor ahí. El buen rompedor contra el buen Flash. Ya lo andan buscando. Andan buscando de este lado. Andan buscando al buen Flash. Ahí está rompedor. Ahí está Ryu. Del otro lado, Broly. Ahí mi buen perro que ya lo observó. Al buen Flash lo que le quieren hacer chicharroncito. Mi buen Flashecito. Flashecito que entró ahí. Ojo, mi buen Flash que entró solito. Entró solito, mi buen flashecito, ¿eh? Entró solito. Uy, al buen Broly. Adiós. ¡Fum! ¡Su madre! Venga, mi Broly. Brolycito que le acaba de acomodar. Le reseteó. Le dio el reset ahí a plena mema, ¿eh? Plena mema le acaba de terminar pegándole, pero duro. Del otro lado estamos viendo ahí a la gente de HRK contra los chicos de Ghostbuster. ¡Wow! Dice esa conga rompiendo todo el tiempo. Dice. Rompiéndola. Rompiéndola, mi buen Javisito. Rompiendo. Esa conga anda dura, ¿eh? Esa conguita anda dura. De este lado tenemos al buen Corea y la gente de Ghostbusters del otro lado. Ojo con los chicos de Ghostbusters que tienen aquí bien esquinadito al buen Corea. Van por Corea, va la gente de Ghostbusters que quiere llevarse esa killcita. Y no lo van a dejar ir, ¿eh? Allá viene mi buen Dark. Del otro lado Corea que ya se está tirando al suelo. Ahí tenemos a Paula Richard, el buen Darkcito que viene. Dark que viene por esa kill. Adiós, adiós a Corea. Adiós a Corea. Adiós a Flashecito. Adiós a la HRK. De este lado también tenemos gente de Apexitos ya en el suelo. Ojito, ojito, se está volviendo esto. Se convirtió luego, luego en batallita. Vamos ahí, los chicos de Flupsitos contra la gente de Max Power. Esa conga, esa conga. Ahí tenemos a mi buen Aldape. Está llegando Gera también. Allá tenemos al buen Cerbero. Cancerbero, quiero pensar si estaba Dani en el chat, dice. Si estaba Dani en el chat. Ah, se vino a sumar y se fue. Se vino a sumar y se fue. Venga, esa Dani, ¿eh? Ya nada más se viene a sumar y ya, no, y ya se va. Se viene, se asoma, se va. Y se haga oír. Venga, de este lado, ahí tenemos a los chicos de Max Power pegándole ahí de este lado. Ahí mi buen perrito. Vamos a ver si Max Power puede controlar ese tiro allá contra la familia de mi buen perrito gamer. Ahí viene mi buen Jera. Ojito con el buen Jerita. Ahí tenemos al buen Aldape. Y ojo con Aldape que ya le está pegando a mi buen Broly. Broly sacándola. Ahí viene mi buen perrito con la Jera. Rompedor con la jera, le están pegando y es que llegó un poquito tardecito. Llegó un poquito tarde y ahí viene a mi buen Broly. La gente de Max, ojo con el buen perro que está llegando. Ya se bajaron al buen perrito también.
Ahí el buen Gera, del otro lado viene mi buen Ryu. La gente de Max Power se están pegando una. Se llevan al buen Broly. Venga de este lado, Ryu, Ryu, Ryu. Le brinca mi brodercito. Ahí se están soltando con todo. Adiós a los fluxitos. Adiós, fluxitos. Adiós, fluxitos. Y la gente de Max Power se llevan esas killsitas. Se están llevando las killsitas los chicos de Max Power. Y vámonos del otro lado, porque aquí también tenemos. Y empezamos a ver acción con los chicos de Apex contra la gente de la D1. Ahí a Seventy le están pegando. Ahí tenemos uno noqueadito, pero lo van a recuperar, lo van a recuperar. Uy, de ese lado la gente de Guancho Killer. ¿Qué pasó con los Guancho Killer? ¿Se llevaron killsitas? Creo que sí, la gente de Guancho Killer se llevaron killsitas. Creo que se llevaron killsita la gente de One Shot Killer, de los chicos de Apexito, de los últimos que sobraban. Solamente queda el otro equipo. Solamente queda el equipo B de la gente de Apexito, ahí en el slot 19. Creo que ya el slot 18 ya lo mandaron. Ah, no, todavía están ahí. Todavía está Alexi. Ya los estoy poniendo en muerto. No, mi buen perrito gamer ya se nos fue. Se nos fueron los flufcitos. Llegaron con Max Power y los están dejando ahí abajo. Venga, mi buen Jeremy. Ahí tenemos a Morri. Este lado, Calvillito, Seventy. Ahí tenemos al buen Horley. Oh, ah, Calvillo que está entrando, Ojo con Calvillo, que no le importó nada y está saliendo. Sale así como si nada, mi buen Calvillito. Ahí a campo abierto, Arriesgándose el pellejo. Le están soltando granadita. Vemos a una familia de pexito. Dice, Fresita, ¿dónde estás? Dice mi buena Mari Gatita. ¿Dónde andará la buena Fresita? Tenemos ahí, ojito con el buen Calvillo, que le están soltando esa granadita por acá. Ahí está Jeremy, ahí está Juni, ahí está mi buen Morris. Son los chicos de Apexito de frente, ahí a la gente de la D1. Venga, el buen mexicano, ojito con el mexicano que está de este lado. Ahí de frente con a los chicos de Apex. Ahora es una zona que empieza a encerrar a estos dos equipos y que tienen que empezar a salir. Tienen que empezar a salir. Allá como la gente de la DB, allá como la gente de Sombra Negra, que también van saliendo. Ahí estamos viendo a los chicos de la DP, que también no los hemos visto mucho en acción a los chicos de la DP, No los hemos visto mucho en acción ahí a la gente de la DP. Venga de este lado, Papu. Saludito para mi buen Rengo. Ahí vemos a mi buen Rengo, al buen Guillermo. Al buen Guillermito. ¿Y a dónde dejaste a Fresita, mi buena mariquetita? ¿A dónde la dejaste que no ha venido? Venga del otro lado la gente de Apexitos. Uy, se están pegando ahí contra los chicos de la D1. Ese es mexicano que está soltando. Ah, ya viene Morris a tratar de cubrir. Del otro lado mi buen Horny. Y es que creo que nada más sobran tres soldados ahí. Uf. Y trata, intenta bajar a uno. No, uy, no, Horny. Horny, no, mi buen Hornycito se acaba de quemar ahí el Julián. Se acaba de quemar mi buen Horny con su propia molo. Se acaba de prender fuego. Y es que ahorita se andan prendiendo fuego. Se andan soltando granadas. Bueno, hoy vienen en modo me suicido, ¿eh? Hoy vienen en modo muerte. Le dice a mi buen Horny contra el buen Calvillo. Calvillo que le quiere pegar. Ahí a Horny. Corre con Calvillo. Calvillo. Saca mi buen Calvillo. Ojito con Calvillo. Se lo va a llevar a puñito. A puñito, dice mi buen Calvillo. Ahí está el Calvillo, ¿eh? Ahí está Calvillo con el buen Horny. Que dijo, no te voy a llevar a armas. Te voy a balas. Te voy a llevar a puñito. Y ojo con ese Calvillo, ¿eh? Ojo con ese Calvillito. Nah, perro, dice. No, perro, manco, dice. Suerte, Apex. Me retiro a dormir. Denle con todo, dice mi buena Rivers. Rivers, gracias por estar acá apoyando a tu equipo, mi buena Rivers. Gracias, mi buena Rivers, por estar apoyando a los chicos de Apex. Qué buena porra traen los Apexitos. Que cuando los Apex vienen decididos con porra, vienen con porrilla a todo lo que da, mi buena Rivers. Descansa, mi buena Rivers, y aquí nos vemos el día jueves. Nos vemos el día jueves. Si la gente de Apexito se registran, aquí nos estaremos viendo el día jueves. Ahí tenemos a los chicos de D1. Por acá la gente de Apexitos. Apexitos. Gente de D1 por acá. Ahí está mi buen Jorge Calvillo. Y no. Y no se quieren soltar las balas, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Oh, su madre, pinche internet loco! Que está fallando el juego, ¿eh? O el internet. No sé, ya no sé ni quién está fallando. Ah, pero el internet también. ¡Uy, uy, los Apex! ¡Uy! ¡Venga, Morris! ¡Venga, Morris! ¡Venga, Morris!
Venga, Morris, que tiene que ponerse las pilas, Morris, ¿eh? Ahí está la gente de Apexito que se tiraron ese tiro. Se va la D1. Se quedan así, ¿eh? Vámonos por acá porque también tenemos ahí a mi buena Clary Gaming. Ojito con mi buena Clary que está llegando con los otros dos chicos, ¿eh? Al perro lo mataron hasta las garrapatas y pulgas con esa tronada que le dieron, dice mi buen hurtado. Venga, mi buen perrito. El buen perrito gamer, ¿eh? Mi buen perrito que. Perrito que no se deja, perrito que no se vence y que en algún momento va a traer su equipo fuerte, va mi buen Javisito. Le ha luchado, perrito, le ha perreado, ahora sí que le ha perreado mi buen perrito. Y no se vence, no se vence mi buen perrito. Como un buen roble. Sigue y insiste que quiere llegar lejos mi buen perrito y lo va a lograr un día. Lo va a lograr un día mi buen perrito Mankey. Saludos a mi buen perrito gamer y a toda su familia de la PRG de los Flupsitos. Ahí los Flupsitos, la PRG, esos dos equipos que comanda mi buen perro. Todo un capitán el muchachote. Todo capitán muchachote. Ahí está Alexis, ahí está Alex nuevamente. Regresamos acá con la. Uy, no, a campo abierto. Campo abierto, no. Se fue a campo abierto ahí. No la hubiera hecho de este lado ahí mi buen Alexis. Se queda a campo abierto. Allá viene Lex. Fíjate con el buen Lex. Van todos sobre él. Es momento donde toda la gente de mi buena Clary Gaming van a llegar por Lex. Van a llegar por Lex. Adiós, Alexito, ¿eh? Adiós, Alex, porque diste la boquita con mi buena Clary. Vámonos. Ahí está Jen. Y ahí está la gente de mi buena Clarycita Gaming. Ahí está la muchachona. Clary B Gaming activada. Clary Gaming activada. Vámonos de este lado con Max. Con la gente de la MPX. Max Power. Ahí está Sombra Negra también pasando. Ahí está la nueva generación. Nueva generación que vio allá Daddy. Ojo con este muchacho que volteó hacia el cielo. Daddy que está llegando allá con la gente de Max Power. Le van a tronar ese camionetín. Le van a tronar la jeepeta. Se salva mi buen Daddy. Pero va de frente contra la nueva generación. Va de frente contra los chicos de la LNG. Ahí está mi buen Daddy que mire, cruzó. Cruzó por la familia de Max Power, cruza por la familia de la nueva generación. Este muchacho se ha salido de esas dos. Bueno, que se ha salido de esas dos vueltas, ¿eh? Se ha salido de esas dos vueltecitas, como todo un pro alegre. Como todo un pro, mi buen Dadicito, de la sombra negra. Y ahora viene por kills. Y ahora viene por Kilsida. Después de haber salido de esa vueltezota que se dio, donde está Max Power, donde está la nueva generación, ahí están los chicos de Sombra Negra tratando de ver qué se llevan los muchachos. Y así estamos viendo todo el mapa. Un agente de Hydra que está fuera de zona, al igual que la gente de One Shot Killer, con los dos grupos. Vamos que está llegando por aquí. Vamos que está llegando la gente de Sombra Negra que quieren pegarse allá contra la NG. La nueva generación allá, y es que también tienen a Max Power de a la derecha. Ahí está la gente de Max Power, que a quién están visualizando ellos. A quién andan viendo los chicos de Max Power. No andan looteando tranquilamente los muchachos, ahorita no están pensando ese, pues ahorita que se truenen los dedos, que se truenen entre ellos. Por acá tenemos a la gente de Hydra, ahí viene ese muchachón. Creo que ya lo mandaron a ver qué hay. Allá viene Visa, creo que ya mandaron a ver qué hay ahí al buen Visa. Ya lo mandaron de puntero a este brother. Ahí lo vemos como caminando. Caminando, ¿eh? Ahí lo vemos en moto solito. Posiblemente sí fue a dar la vuelta para ver en dónde hay balas. Seguramente sí fue a dar vueltecita donde hay balas. Que por lo regular, aquí en Scrimcitas a uno de los jugadores se encarga de estar de punterito, de ir a visualizar un poco el campo de batalla para poder ver dónde hay fuego. Donde hay fuego sin control. Y vámonos de nuevo acá con la gente de Max Power. A ver si ya tienen algo. Ahí estamos viendo cómo está llegando. Ya no sé si es la gente de Sky o Space. El buen Echo si mandó aquí a hablarle a los de Sky o Sky le hablaron al buen Echo. Ya no sé quién es. Ya no sé cómo estuvo ahí. Pero le mandamos saluditos a Echo y a la gente de Sky. La última partida pues ya se fue, ¿eh? Se está yendo. Se está yendo así rapidito, ¿eh? Se está yendo. Vámonos acá con. Ojo, ojo con la gente de Godbuster que está llegando, mi buena Clary. Nuevamente, mi buena Clary Gaming. Nuevamente, mi buena Clary Gaming. ¿Qué quieren? Quieren más killcita, mi buena Clary, ¿eh? Quieren más killcita los muchachos de mi buena Clary. Allá van a la buena Clary. Venga, Claricita. Venga, Claricita. Ahí está la buena Claricita.
Ojo con Glary, ojo con Glary, que está de frente aquí a los chicos de la Coto. Se van a llevar. Uy, ahí está Jen noqueada. Paul de este lado. Dark está soltando un poquito de molo ahí para la gente. Venga, mi buen Fran. Ya le está noqueando también a buen Fran. Uy, adiós a mi buen Fran. También está noqueando a Fran. Del otro lado nomás queda mi buena Glary Gaming. Glary Gaming contra el mundo. Glary Gaming contra la Coach Buster. Glary Gaming contra la Coach. Vámonos. Hasta ahí llegó mi buena Glarycita. Hasta ahí llegó mi buena Glary. La buena Glary Gaming se está quedando fuera nuevamente. Se nos va para el lobby. Saludos a mi buena Glary. Saludito para mi buena Glary Gaming, que estuvo presente en esta nochecita. Y ahí está mi buena Mari Gachita. Mari Gachita. Ahí está la buena Mari Gachita de este lado. Y ahí ya viene la gente. Ya, ojo, vamos a ver de este lado. Vamos a ver de este lado, porque aquí los chicos de Sky, la gente de Sky, se le están pegando ahí a la gente del equipo de los chicos de la gente de MPX, Max Power. Creo que se van a acercar, ¿eh? Creo que se van a acercar estos chicos. Posiblemente se acerca y allá viene la gente de Hydra también. Y llega de este lado, ojo, sí, llegaron los chicos de Sky. Llega la gente de Hydra. Llega la gente de Hydra, llega la gente de Max Power. Y miren nada más que se armó de este lado. Así se está armando la batalla. Son tres equipos que vienen por todo. Allá viene la gente de Hydra que se está bajando. Ya se bajaron al buen Juanito desde la distancia. Es el buen Danny. Uy, 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 let's go teams. Dice mi buena Mari Gatita echándole la porra a todos los teams. Ahí está el buen Cancerbero que ya está abajo. Al Dape también. Ojo con el buen Echo. Al buen Río también le pegaron. Y es que desde afuera de Sombra Negra les están pegando allá a distancia los chicos de la SN. Allá tenemos a los chicos de la SN. Ojito con el, ojo con este canijo. Ojo con el buen Denny, que se llevó unas gilcitas, aprovechó el movimiento. Está aprovechando ese movimiento. Sabe que tiene gente de ese lado. Tres. Adiós Adrián. Adiós a Visa. Ojo con Adrián, ojo con Visa. Y ahí va la gente de One Shot Killer ahora. Ahora de ese lado llega. Vamos a ver si llegan la gente de One Shots. Están cruzando de ese lado. Creo que sí van a llegar. Creo que no llegan. Ahí le están pegando a Güerita. A Güerita la quieren noquear también el buen Denny. La gente de One Shot Killer ya se fueron. No quieren problemas ahorita. Dicen que se den con todos estos muchachos. Ahí tenemos a Nelly de este lado, de la gente de Sky. O de la gente de Space. No sé qué equipo fue el que metieron ahí. De este lado ahí tenemos. Ojito, ojito. Uy, adiós el buen Parker de la gente de Hydra. Y se fueron. Se fue. Se fue Raquel. Vaya batalla. Vaya batallita que se dieron, pero durísimo este lado, ¿eh? Se dieron durísimo. Y vámonos acá porque también empezamos a ver el equipo 14. Ahí la gente de OnlyFans. OnlyFans de este lado. Vamos a ver a los chicos de OnlyFans que tienen de frente ahí a la gente de la One Shot Killer. Se estarán llevando. Ojito, ojito. Vamos a ver si se llevan algo. Vamos a ver si se llevan algo. Recordemos, el primer pollito se lo llevó en la primera sala la gente de Max Power. El segundo pollo se lo llevó la gente de Hydra en la segunda partida. Bueno, dice, buena, la conga se retira que tiene que dar servicio social. ¡Que descanse! Venga, mi buen Javier Hurtado, claro que sí, mi buen Javi. Vaya a dar ese servicio nocturno. Vaya a ponerle aceite a la cosa, vamos, pues. Saludos a mi buen Javi. Y ahí está mi buena Mari Gatita que está ahí echando porra, que dice uy uy uy, let's go. Let's go teams. Uy, ahí está la gente de One Shot Killer. Ahí está la gente de One Shot Killer que ya se llevaron y sobran 11 equipos. Hay 34 personas todavía dentro de la salida. Y esto se puso calentito en esas zonas, ¿eh? Eso se puso calentito. Y del otro lado venga mi buen Grizzly. Ahí tenemos al buen Grizzly que de frente tiene ahí a los chicos, si no me equivoco. La GDR5, ahí está César. César le están pegando, Uva también. Vamos a ver si la gente de MDP viene. Vamos a pulir la conga, señores. Buenas noches a todos y suerte con su chimuelo. Que ninguna conga se los lastime. Aguas con la conga, aguas con las congas, porque pueden ir a los hospitales. Dice, literal, dice mi buen Javier Hurtado, cuidadito con las congas. Saludo para esas casi 20 personitas que tenemos aquí en el en vivo. Muchas gracias a la gente que ha estado de principio a fin. Recordándoles que todavía tenemos ahí unos minutos de partida.
porque todavía tenemos 29 personitas adentro. Hay 10 equipos que se están luchando por ese top 3. Vamos a ver quién se llevará ahí, la gente de GDR5 que están ahí a fuego lento, ya los están poniendo a fueguito. Y aparte, contra Sonita ahí, ya la zona les está pegando el Julián. Ahí vemos a Uva y a mi buen César que ya con los humitos. Que ya con los humitos intentan salir de allá. Pero también la gente de Mango del PUBG. Venga, Uva, le dieron a Uva. Adiós, Ubita. Y venga, César tiene que dar vuelta y irse. Fácil. César se tiene que ir. Gracias, mi buen Sánchez Lalo, por ese rico likecito. Abajo que mirando por las estrellitas. Manuel Gómez, Gina Laguna, Pablo Morales, Jorge Martínez, Fernando Tellez, Diablito. Ya gracias a todas esas personitas que dejaron sus últimos likes, compartidas y estrellas. Y ahí ya tenemos, ojo con la gente de Sombra Negra que se están quedando aquí en plena batalla. También por allá estamos viendo la D1 y es que llegaron aquí la gente de la DP. Ojito con los DP, ya se llevaron ahí a uno de ellos. Y ese, de este lado tenemos al buen Bye Bye. Bye Bye que le pega a mi buen Rengo y es Bye Bye que le está pegando. Y allá mi buen Rengo que dice, venga, vamos a bajarnos, porque todavía tenemos ahí al buen Papu. Tenemos a Papu y ahí viene Bye Bye, que quiere esa killcita del buen Rengo. Está llegando, uff, ya no pudo alcanzar mi buen Renguito. Otro poquito y alcanzaba. Ahí está el buen Bye Bye, soltando las granadas todavía, el desgraciado. Por aquí tenemos ahí a la nueva generación, sobran 9 equipos. 9 equipitos los que están sobrando en esta última vueltecita. Ahí tenemos a la gente de la D1, ojo con los chicos de la D1. Por acá tenemos a Burk, ojo con el Burk de la One Shot Killer. Ya se llevaron al buen gusano. Gusano que está en el suelo, gusanito. Ahí ya está Tarzán, Tarzán viene. Tarzancito que viene aquí. Ya se acaba de descubrir. Ojo con Tarzán que ya casi tiene poca vida. Me lo van a descontar. Ahí Tarzancito que se está echando la vuelta. Este brothercito, se va a recuperar este brothercito. Se va a recuperar el buen Burk. Ahí la purga, anda purgando. El buen Bye Bye del otro lado. Y vámonos por allá porque la gente de Manco del PUBG, ahí los Manco del PUBG se están pegando contra los chicos de Mar. Uy, ahí está el buen Bradcito. Ahí está mi buen Brad que le está pegando y que le dice chao. Del otro lado estamos viendo cómo se pone bonito esto. Le siguen pegando ahí. Sobra 9. Se está acabando la partida, mi buena mariquetita. Se está acabando la partida, mariquetita. Uy, adiós al buen Pascal. Venga, Pascalito, que le están tronando. Uy, adiós, brother. Ya no alcanzó a pegarse, ¿eh? Así se está pegando ahí a la Burk. Del otro lado ahí tenemos a este muchacho del equipo 3. Ahí de la gente de Hydra. Y creo que es el último que queda, ¿eh? Creo que es el último que queda del equipo 3. Adiós a Hydra. Ahí tenemos a la Burk, que le están pegando. Y que le dice, vámonos. De este lado, mi buen Bye Bye. Ahí tenemos a la One Shot Killer, que se están llevando 6 killcitas. Del otro lado la gente de Marlin con 3. La D1 que se están llevando las 7 killcitas ahí con 70 y mexicano. Del otro lado tenemos a Tarzán con 2. Uy, adiós a Tarzán. Adiós a Tarzán porque se lo está llevando Bye Bye. Del otro lado tenemos ahí a Puerto de la Mocha, tiene 9 killcitas. El último vato que se está quedando. Del otro lado la gente de Sombra Negra con mi buen Rivera. 5 killcitas ahí para la SN. Del otro lado mi buen mexicano y 70 de la D1. Seguimos con las 7 killcitas. 4 killcitas para la gente de Marlin. Son los 4 equipos que se están quedando. Ahí tenemos al One Shot Killer, la gente de Sombra Negra, la D1 y Marlin Sport. Son 4 equipos que ninguno de ellos se ha llevado pollito, ¿eh? Ninguno de ellos se ha llevado pollo. Ninguno de ellos ha llevado pollito. Le pega la cajita y es que a mí me ha pasado esa, que me confundo con esa caja del mal. Ahí tenemos a Pascalito que está viendo. Uy, ya vio de este lado y a la gente de la D1. Adiós a 70. Solamente queda Rivera, Solamente queda Rivera, ojito con Rivera. Está solo. Está, uff, ese Bye Bye se volvió loco, dice. Venga, mi buena Rivera, No, adiós. Venga, MLNS. Winner. Chicken dinner para los chicos de Marlin Sport. Es la MLNS con Charlie Chavo, el buen Brian y ahí mi buen Pascalito. Marlin Sport. En la casa, muchachos. Winner. Chicken dinner. El segundo lugar se lo lleva la gente de Sombra Negra. Y ahí tenemos a los chicos de la D1 que se están soltando el top 3. Y bueno, así terminamos, muchachos. Así terminamos una noche más de Screamcitas. Agradecido con todos ustedes por estar presentes.
como cada martes, como cada jueves, como cada domingo, a la gente que se registra desde las 10 de la mañana y están esperando las partidas de las 10 de la noche. Muchas gracias a todos, muchachos. Que tengan una excelente madrugada, que tengan un excelente miércoles. Y nos vemos aquí el día jueves con más batalla en la ciudad del Paste, la ciudad de las balitas duras y pesadas, lugar de entrenamiento para todos esos equipos con alto nivel. Venga, winner, winner, chicken dinner para la gente de Max Power en la primera partida. Segunda partida se la lleva la gente de Hydra. Y la tercera partida se la lleva la gente de Marlin Sport. Hoy, un pollito para tres equipos diferentes. Winner, winner, chicken dinner, pollito, pollito, a cenar, qué rico. GG. Vámonos, vámonos, mi buen Henry. Dice, uff, ese bye bye, se volvió loco. Dice mi buen Manuel Gómez. Ahí está mi buen Henry Jacinto. Chúpalo, dice por acá. Chúpala, dice de ese lado. Chúpalo, chúpalo, chúpalo. Y bueno, muchachos, gracias. Saluditos a mi buen Henry. Saluditos ahí a la One Shot Killer. Saludos a todos los equipos que noche, que cada noche vienen por acá. Saludos a esas casi 20 personitas que tenemos acá en el en vivo. Nos vemos el día jueves con más batalla. Winner, winner, chicken dinner. Y como el MVP para Pascal. El MVP es para mi buen Pascal, ahí como el rey de las killcitas, que se lleva 6 killcitas, el buen Pascalito. Y así, así terminamos esta noche. Y como todas las noches, yo me despido ahí en el chatcito y nos despedimos aquí en el micro con el ya famoso paste, paste, paste para todos. Chau, chau.